60 años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. Saludamos siempre con mucho afecto desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, queridos amigos, muy buenos días. Una bella mañana en la ciudad de Cuenca, digna de disfrutarla justamente pues en una época en donde pues los soles son fuertes, radiantes, y hay que cuidarse un poco justamente pues del sol. Salga con su gorrita, protéjase lo suficiente para evitar que los rayos ultravioletas le den y le provoquen un daño. Desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, saludamos cordialmente a todos ustedes, queridos amigos. Hoy también es día especial, día de fútbol. La selección del Ecuador está en Argentina y comienza la competencia de las eliminatorias con rumbo al Mundial a desarrollarse en el 2026. Este saludo cordial hacemos extensible a través de Radio y Televisión Espectáculo. Saludos a los amigos de Radio y Televisión Espectáculo. A propósito, estaré entregando de manera gratuita los partidos de fútbol el día de hoy, porque ahora hay que pagar de todo, ¿no? Y la diferencia es que Radio y Televisión Espectáculo, usted ingresa a Google, pone Radio y Televisión Espectáculo y podrá ver los partidos no solamente de Ecuador, sino el resto de compromisos de esta fecha de las eliminatorias. Este es un buen aporte de Radio y Televisión Espectáculo. También está con nosotros Radio Tropicana de Cuenca en 1390 kilociclos y también en su página de Facebook para retransmitir este espacio. Saludos también a todos los amigos que nos acompañan a través de de todo el Código Cuenca, más medios, está Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio La UCI, entre los medios que nos acompañan, y también pueden escucharnos en la radio en internet a través de www.radionoticiascuenca.com. Bueno, hoy hay una agenda bastante amplia de información. Vamos a actualizar la actividad política y todos los temas más importantes que vamos a desarrollarlos en este espacio. Segundo, buenos días. ¿Qué tal, Clever? Amigos, un gusto saludarles a quienes tienen la gentileza de podernos ver a través de estos medios de comunicación. Efectivamente, vamos a tener una agenda netamente de análisis el día de hoy. Mañana generaremos entrevistas de lo que sucede en la provincia de La Suay. Pero el día de hoy vamos a generar análisis porque tenemos material que se nos ha venido un poco rezagando. Hay temas importantes como por ejemplo el asunto relacionado a la campaña electoral a nivel nacional. Los candidatos se mueven. Entiendo que la candidata González todavía sigue viendo las tortugas en Galápagos, mientras Daniel Noboa se pasea por todo el país con una gran acogida, se puede decir así, con una gran acogida, en donde va, hay gente que directamente y lo va a saludar al candidato. El día de ayer estuve recorriendo en algunos sectores de la ciudad de Cuenca
y es impresionante ver las sedes, por ejemplo, del movimiento ADN, que va la ciudadanía, va la gente en su vehículo y se para en las sedes para pedir un sticker, deja poniendo sin ningún interés y se va, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estamos enmarcándonos en esta línea política que tiene bastante acogida sin ningún tipo de interés, porque hay los aprovechados que sí les gusta, por cada sticker que ponen necesitan un puesto de trabajo. Aquí no, la cosa se marca de manera totalmente diferente y es impresionante ver esto. Oiga, a mí me da la impresión de que el correísmo ya se hizo al dolor, ¿no? Y tengo también una teoría de que ellos saben, solo menos, yo me quedé preocupado porque dice que Carolina Ávila, la politóloga y catedrática universitaria, quien respetamos mucho, dice que más bien está cayendo, dice, ¿no? No sé si vio usted eso, que está decaída la candidatura de Noboa y que Luis está creciendo. A ver, ¿será su amor a lo mejor al...? Lo que sucede es de que hay números en donde hay un empate netamente técnico, aparte de la encuesta de Coaliza. Hay una encuesta con un universo, entiendo, de más de 2,000 encuestas. El día de ayer justamente le estábamos revisando. Y gracias, por cierto, a quienes tienen la gentileza de podernos compartir estos datos, porque el día de ayer pudimos analizar este asunto con la gente que maneja estos números. Revisando la encuesta que salió la semana pasada y que daba una ventaja superior al 54-43 más o menos. 54-43, sí. Y en algunos lugares 64-51, por ahí, ¿no? En donde Daniel Novoa apuntaba. Salió otra encuesta, pero con un universo más limitado. Por ejemplo, la encuesta que hace referencia, y aquí tenemos... Ahora hay también que tener un poco de cuidado porque siguen el juego de las encuestas. Veía también algunas que ya le dan una ventaja justamente para confundir a la señora González, ¿no? Yo sigo pensando en mis conocimientos de estadística, porque para eso también me formé, de que Daniel Noboa está creciendo de manera imparable. Ese es mi concepto, ¿no? Es decir, está establecido justamente que el correísmo tiene un límite. Y ese límite se fija entre el 30-32%. A lo mejor Luisa González puede subir hasta un 38-39%. Pero mi pronóstico, no porque se me ocurra, sino por la tendencia que hay, es que Daniel Noboa, que nadie le paraba bola segundo, utilizo este término, ¿no? Ha tenido un crecimiento vertiginoso, continuo, no creo que se haya estancado, pese a una campaña terriblemente sucia que se le está haciendo. Noboa ha tenido la capacidad, segundo, para no decir absolutamente nada, ni responder a las agresiones, que incluso no van directamente a él, ¿no? Es utilizado en nombre de su señor padre y de ciertos temas, los que más bien tratan de convencer a la población, incluso se ha puesto de por medio a no tener de dónde, perdone la expresión, agarrarse para golpear a Noboa. Se las han agarrado, perdone la expresión nuevamente, con la vicepresidenta, con la candidata, ¿no? A quien igualmente le están colocando como punto de una campaña para tratar de bajar la arremetida cada vez más alta de Daniel Noboa. Y no estamos hablando, porque ya habrá alguno que otro despistado que estarán pensando que le estamos haciendo campaña a Daniel Noboa, bajo ningún punto de vista, ¿no? El tema es así. A mí me da la impresión que el correísmo también, me da la impresión, haciendo un seguimiento de la campaña, que ellos ya se sienten perdidos segundo. Y que más bien están, ojo con lo que voy a decir, están con una arremetida por otro lado, segundo. ¿Qué están queriendo? Contraloría, quieren la fiscalía, están arremetiendo a través del Consejo de Participación Ciudadana con un tipo que tenía yo un concepto de que era mejor profesional, como es Allen Berbera, ¿no? Y la verdad es que comete unos errores tan graves que les puede costar incluso la salida de su cargo, o podría ser incluso separado de su cargo como consecuencia de las actitudes que está asumiendo. Kleber, ahí tenemos justamente las dos encuestas que están circulando en diferentes redes, en donde
Ayer habíamos hecho ya un análisis antes de salir a hablar. Por ejemplo, la primera es de Comunicaliza, en donde es una ficha técnica. ¿Está certificada esa encuestadora? Sí, sí, a ver, tiene un buen nivel de confiabilidad, 95%, y que se las realiza, ahí tenemos en la pantalla. Esta es la ficha técnica que muestra la cantidad de encuestas realizadas. Esta encuesta de Comunicaliza tiene un margen de confianza del 95%, ¿no? Y se la ha realizado en 24 provincias del país, el universo general mayor de 16 años. El tamaño de la muestra es de 6.002 encuestas. La de Comunicaliza es de 6.002 encuestas. Esa es la semana anterior, ¿no? Sí, pero salió esta encuesta, investigaciones del informe de resultados cuantitativos postelectoral. Esta se la realiza el 5 de septiembre. Vamos con la otra laminita, en donde esta encuesta de la investigación nacional del informe de resultados, informes resultados postelectorales. Aquí tiene un universo de 2.100 encuestas que se efectuaron en 14 ciudades más pobladas del país, a nivel nacional. Cierra, por ejemplo, en Quito en 3 distritos, en Guayaquil en 3 distritos. También se realizó en Cuenca, en Riobamba, en Ambato, en Esmeraldas, Durán, Machala, Santo Domingo. ¿Qué dice? Mire, aquí tiene un margen de confianza del 95%, un margen de error de más o menos 2.14%. 129 parroquias urbanas y rurales, una ponderación de procesos electorales. Esto se realizó el 3, 4 y 5 de septiembre. Si vemos la encuesta de Comunicaliza relacionada con esta encuesta de la investigación nacional NEC, la consultora NEC, pues efectivamente hay un margen de distancia bastante interesante. En esta encuesta, que el universo es de 2.100 encuestas comparada con Comunicaliza, que es de 6.002 encuestas, acá en esta segunda encuesta tiene un empate netamente técnico entre Daniel Noboa y Luisa González. No sé. Claro, ahora, hay que ver dónde se la realiza este muestreo, este en 129 parroquias urbanas y también rurales. Hay, por ejemplo, empates en donde prácticamente el tema de las propuestas de los candidatos, en algunas gana Noboa y en otras gana Luisa González. Con un punto, dos puntos, va por encima Luisa, después va con tres puntos, Noboa. Yo tengo mis dudas, segundo, sobre esta encuestadora, ¿no? Porque evidentemente es también cuestión de percepción del ambiente que se está viviendo, ¿no? Y usted ve a una Luisa González decaída, porque el ámbito o el ambiente triunfalista es evidente en las campañas electorales. Y casi doña Luisa no habla, ¿no? Casi no habla o lo hace esporádicamente en algún medio de comunicación que está vinculado al correísmo, pero de allí no pasa, ¿no? Consecuentemente, incluso segundo sume usted los apoyos, ¿no? El señor Noboa está con el apoyo de Topi, está con el respaldo de otros, con el Hosner, ¿no? Está con el respaldo de Construye, del señor Zurita, que en este caso es el que está al frente del partido. Y la verdad es que, cuénteme, ¿quiénes han sumado con Luisa González? Dígame. Renace, por ejemplo, uno. El de Bolívar Armijo, dos. De Renace, que es de Jefferson. Así es. Perdóneme la expresión, son cuatro pelagatos ahí. ¿No? De hecho, en el buró son cinco, de lo que el día de ayer conversamos. ¿Cinco con él? Claro, con cinco, con Jefferson Pérez. Pero de ahí... No se molestará a don Jefferson. Bolívar Armijos también pero se ha sumado. Pero también la esposa, ¿no? Pero también, mire, pero es que es evidente que no hay mucha. La CONAIE, ya vamos a escuchar más adelante a Isa, ¿no? Que dice nuevamente pues que todavía no han tomado resolución, pero lo más probable es que no voten por ninguno de los dos, dice aparentemente él, ¿no? Bueno, él, recordemos que en la campaña anterior, en donde Pachacuti se levantó del 4 a 5 o al 5% histórico que ha tenido el movimiento Pachacuti, pasó a tener cerca del 19%, que casi lo ubica Yacu Pérez en la segunda vuelta electoral. Ahí, por ejemplo, el mariateguista Isa, él generaba el tema del nulo ideológico.
Recuerden, o sea, eso fue la campaña para hacerle juego al correísmo. No hay por dónde más perderse ahí. Hoy en día dice casi lo mismo. Habíamos escuchado algunas declaraciones del señor Leonidas Issa y claro, se abstiene hoy en día a decir el nulo ideológico, pero dice que no representa ni lo uno ni lo otro. Ya vamos a escucharle más luego, pero acá hay una desgracia, Issa, ¿no? Ya no le toma mucho en cuenta. A ver, parece su discurso repetitivo, ya no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Si usted ve, por ejemplo, en las encuestas en donde le colocan y donde también le sondean la posición, la imagen, la posición que tiene Issa a nivel nacional, es el segundo, ocupa el segundo puesto de abajo para arriba. O sea, él es el antepenúltimo a los cuales los ciudadanos ecuatorianos le tienen resistencia. No es bien visto por la sociedad ecuatoriana el señor Leonidas Issa. Y después de esto viene justamente el presidente Guillermo Lasso, por su falta de palabra. Guillermo Lasso ha tenido unos errores bastante escasos. Él ha ofrecido, ha comprometido su palabra, hoy falta la palabra, y ahora con el Yasuní nuevamente falta la palabra. Yo recuerdo en campaña electoral que vino a la ciudad de Cuenca, recorrió aquí justamente en diferentes sectores, y era un discurso bastante interesante, en donde se declaraba defensor de los recursos naturales, y hoy en día dice que no, que hay que seguir explotando, por ejemplo, el tema del Yasuní. ¿Usted está de acuerdo? A ver, hay 1.200 millones de dólares, 16.200 millones de dólares que va en contra, pero, a ver, el tema del Yasuní es bastante interesante, pero recordemos qué es lo que pasó también en el año 2007, cuando la Revolución Ciudadana se propuso generar justamente una recaudación sin precedentes, hacerlos corresponsables a los países industrializados, pero no recibió mayor cosa. Nada. Cerca 12 millones creo que recibió. 13 millones de dólares. De ahí, ¿sabe cuánto se gastó Iván Baqui? 7.8 millones de dólares se gastó. Y le quedaron por ahí unos 6.2 millones de dólares. Mire, segundo, el problema del Ecuador es que no hacemos las cosas bien. Todo se puede hacer. Vivimos un país en donde lamentablemente hay desconocimiento, hay falta de interés en profundidad, en profundizar temas de la importancia. No hay cómo dejar el petróleo bajo la tierra, segundo. Créame, ¿no? Es un elemento que evidentemente está en el planeta para ser utilizado, pero para ser utilizado bien, ¿no? Es decir, Dios es tan grande, míralo así, ¿no?, que ha puesto todo para que los seres humanos utilicemos, pero que utilicemos bien. Yo, con esos conceptos que me parecen ya demasiado infantiles, no comparto. Creo que más, segundo, contaminamos en la ciudad, más contaminamos con los carros que están encendidos en grandes cantidades en las ciudades del Ecuador, ¿no? Estamos, en este caso, metiendo a nuestros pulmones el desgaste de las llantas, en fin. Hay un altísimo nivel de contaminación. Consecuentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Estado va a tener que seguir comprando más gasolina en el exterior, ¿no? Y la verdad es que me parece a mí ya una postura, no se moleste, es mi concepto, una postura infantil, ponernos en un plano de haber hecho incluso esta consulta que no nos conduce absolutamente a nada, ¿no? Es evidente que el Ecuador va a entrar en una situación crítica, habrá que ajustarse los cinturones, aparte de que manejamos mal el dinero, es evidente que las cosas no están funcionando bien. Así es que yo creo que cuando las cosas se hacen bien, en cualquier tema, cuando las cosas se manejan correctamente, vamos por buen camino. Ya para terminar este tema de la campaña electoral, es evidente que, a ver, Ruth del Salto fue nombrada, esta chica, ya mujer de buena experiencia en el periodismo, trabaja en la televisión colombiana, ¿no? Sí. No se va cualquiera a la televisión colombiana. Así es. Ruth del Salto está como moderadora de este debate, que yo creo va a marcar también una parte de la decisión de la ciudadanía con respecto a la votación, ¿no? Es decir, habrá en este momento posible un margen de un 15, 16, tal vez hasta un 20% de indecisión con respecto al voto, pero creo que las cosas de alguna manera comienzan a ajustarse en función a la percepción que tiene la ciudadanía. A mí me sigue dando la impresión que la campaña no va a crecer mucho, el techo del correísmo es evidente,
y la verdad es que más de eso no va a darse, ¿no? Llegará Luisa González, digo yo, 38, 39%, digan 40% ya, que es lo que podría llegar. Pero el 60% se le va a llevar Daniel Noboa, ¿no? Incluso veía allí sí una encuesta de un medio manavita segundo y no logré bajarlo. Me pareció interesante que en Manaví, donde el correísmo le llevaba 3-1 a cualquier candidato, ya estaban casi parejos. Es decir, había una ventaja ligera de Luisa González respecto a Daniel Noboa, que representa una nueva esperanza, que representa a la nueva generación de políticos, que representa tal vez una segunda opción de salirnos de una estructura que le ha hecho tanto daño al país y que el ecuatoriano puso la concentración, puso la posibilidad en el señor Guillermo Lasso, que falló rotundamente en su intención de darle una nueva fisonomía a nuestro país, en donde, carambas, queríamos que hasta esa política del insulto, de la agresión, comience a desaparecer. Creo que ahora el correísmo, para mí, en mi punto de vista, se siente ya perdido. Y que ellos no van a dejar de insistir en tener posiblemente una mayoría en la Asamblea Nacional, van a querer tomarse Fiscalía, Contraloría, la justicia va a querer seguir siendo parte de su intento de evitar que varios, yo diría, docenas de juicios les vaya a caer encima y que provoque muchos de ellos se vayan a la cárcel y otros que, escondidos en alguna parte del planeta, están aspirando a regresar al país segundo. Por esas mismas líneas es el análisis, es la lectura política que tiene hoy por hoy en el país. El tema de la presidencia pasó a segundo plano, hoy en día van por las instituciones públicas, que es algo muy interesante, y de hecho son ellos mismos los que tienen que posesionar, ya mismo entran, ya mismo van a nombrar a las autoridades y las deben de posesionar, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, se las debe de posesionar por la Asamblea Nacional, ojo, y eso es bastante interesante lo que va a suceder ahí, la designación de las nuevas autoridades del Estado, que está viendo y que pasa por las manos, de acuerdo al artículo 208 de esta Constitución de la República del Ecuador, en donde prácticamente va a determinar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la designación, ojo, la designación de todas las autoridades del país. Entonces, por un lado, se trabaja en doble banda. Ahí está, son deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a los de, a lo más de los previstos por la ley. Mire los numerales 10, 11 y 12. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado. ¿Ya? Oiga. ¿Sabe quién está de procurador? ¿Quién va a ir? De candidato. Sí, de candidato. Bien, ¿no? El candidato de la Procuraduría General del Estado. Ahí está el asunto, ¿no? Mire, a ver, dentro de este tema de la designación de la Procuraduría General del Estado, de quién debe de velar por los recursos de todos los ecuatorianos, hay gente muy cercana a nuevamente a las mismas organizaciones políticas, y eso entra en tela de duda. Mire, y eso es lo que debe designar el Consejo de Participación Ciudadana. Oiga, Control pero, Social. Pero como están las cosas, el señor Allen Berbera se está ya casi ganando que le destituyan del cargo. Por poco, por poco. Ya los mismos compañeritos están furiosos porque se está tomando atribuciones, ¿eh? Sí, mire lo que dice. Van a designar al Procurador General del Estado a las y de la superintendencia entre los temas propuestos por la Presidenta y Vicepresidenta de la República, ¿no? También designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, la Contraloría del Estado, luego agotar el proceso de selección correspondientes, también designar a los al Consejo Nacional Electoral. La señora Tamay y el grupo ya están casi 7 años. Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura. Y todos estos, imagínese la designación de tantas autoridades. Pero usted ve el papel del señor Allen Berbera. Yo estoy seguro que le van a terminar votando a este señor. Debe. Y a la Corte Constitucional, se quiso ir sobre la Corte Constitucional el sujeto, ¿no? Sí. Y eso ha generado incluso críticas por parte de propios correístas, ¿no? Hay este chico Andino, Mauro Andino creo que se llama, ¿no? Que ya le pegó un alón de orejas Correa también porque no le gustó el comentario. Porque ya varios constitucionalistas, el chico, el joven Chacón de aquí de Cuenca, ¿cómo se llama? Chacón es, ¿no? Sí, Chalco, José Chalco. Chalco, ¿no? Chalco, hay un joven Quintanilla, nuevos constitucionalistas, opinan que lo que está haciendo Allen Berbera, primero,
le quiso hacer un daño a, en este caso, pues a Diana Salazar, ¿no? Con el cuento del plagio, allí también intervino la señora Chetini, esposa del señor Freddy Carrión, ex defensor del pueblo. Es decir, aquí se están confabulando para tomarse. Y me parece que esa es la estrategia del correísmo, ¿no? Sí, insistir en ello. Además de aquello, Clever, el día de ayer me parecía interesante ver en un medio de comunicación, pasó de estar detrás de los barrotes hoy en día a ser comunicador. El sentenciado Jorge Glass el día de ayer hablando, o sea, esto ya raya todo el decoro que debe de existir en personas honorables que deben estar al frente. Pero hoy en día me daba gusto el día de ayer porque Glass no tiene las credenciales para hablar de la corrupción. Si él es sentenciado por ser corrupto. Mire, pero este sí es cara dura, ¿no? Ya, yo creo que ya raya en la insolencia. Mire, el día de ayer, ahí está la toma, mire usted segundo, ¿no? Ayer el señor Glass les fue sacándoles la lengua a Diana Salazar. Se enfermó supuestamente, dice que tiene una alergia, ¿no? Mire, ahí están las tomas del día de ayer, que ayer era la audiencia de formulación de cargos por posible peculado a Jorge Glass, al señor Bernal y al señor Ortiz, que manejaron 1.614 millones en la reconstrucción de Manabí, ¿no? Y le hicieron humo, ¿no? Construyeron o arreglaron o invirtieron supuestamente en una vía, la Manta Colisa, que no necesitaba ningún tipo de arreglo, y hay varias situaciones, ustedes están viendo. Ahí lo que decía justamente la Fiscalía General del Ecuador, decía caso de reconstrucción de Manabí debido a la inasistencia, en este caso de Jorge Glass, se queda en este sentido en suspenso. Mire, esas fotos róteme, ¿no? Antes de pasar con la de Glass. Y mire usted, el juez que está allí, sí sabe lo que hicieron el día de ayer. ¿Qué? Clemán Torres, les amplió el plazo para que sean jueces hasta el 2030, ¿no? Jueces que son parte del correísmo. Entre ellos, el señor que iba a tomar parte en audiencia como representante de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que es el que ha generado una serie de situaciones motivo de crítica. O sea, mire lo que pasa con este sentenciado Jorge Glass por corrupción. Es de que inasistió Jorge Glass, inasistió, dice claramente, a esta audiencia, inasiste por estar en este medio de comunicación que sí da vergüenza ajena, ¿no? Ver cómo un medio de comunicación se presta para que un sentenciado por el tema de corrupción esté en los micrófonos destilando odio. Nada más que eso. Mire, ahí está este señor Esbernal, es el que fue gerente o es el coordinador general, ¿no? Era el que fue nombrado para que exsecretario del Comité de Reconstrucción, ¿no? Y los abogados, y resulta que el abogado de Glass dice que le dio una alergia, ¿no? Miren cómo se inventan las cosas. Y el día de ayer hablando cínicamente este desvergonzado en el medio de comunicación sonorama. Y le cuento, el día de ayer igualmente, miren, pero cómo siguen haciendo las cosas el Consejo de la Judicatura. Wilman Terán y el vocal Javier El Chispo Muñoz, que estaba borracho el otro día, ¿no? Entre los dos segundos, ¿no? Nuevamente, con votos de minoría, resolvieron extender por 9 años los periodos de 7 jueces de la Corte Constitucional, entre ellos el señor Rivera. Ahí está la fotografía que estamos hablando, ¿no? Mire, ¿no? Mire la sonrisa de burlesca, ¿no? Con las gafitas azules, con arete, ¿no? Este impresentable sujeto que ahora resulta que también se ríe haciendo un programa de entrevistas, dice, en Radio Sonorama, ¿no? ¿Sí ve? ¿Qué le parece, no? Así es, ¿no? ¿Cómo se llamará el programa, no? Glass en línea, supuestamente se llama el programa, pero mire. No, yo pensé que tenía otro nombre, ¿no? ¿Cómo ser millonario sin comprar la lotería, por ejemplo? ¿No? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Cómo ser pudiente y todo eso, no? Pero este es el tipo de políticos y este es el tipo de medios de comunicación que se prestan para aquello, ¿no? También los actores, porque no todos acudirán a las entrevistas. Fabricio Vela, ante comentarios ridículos y desatinados,
1. A Primera Hora es un producto periodístico fundado hace 13 años cuya marca me pertenece. Desde hace 2 años salimos al aire por Radio Sonorama mediante una coproducción. No responde por el resto de la programación de la emisora, ¿no? Y esta es tiene la... razón, pues está molesto, ¿no? Está mostrando su malestar porque le terminan vinculando a él, que entiendo tiene una trayectoria de varios años. Pero tiene bastantes comentarios también muy afines al correísmo. Sí. Y entonces, hoy en día, cuando se pone en la misma cabina de él, Jorge Glass, pues ya no hay... Ya no hay dudas. Es que ahí le sale a relucir, yo digo, también segundo su amor propio, pues, ¿no? Puede tener a lo mejor algún tipo de simpatía, a lo mejor digo yo, ¿no? Por el correísmo, por Rafael Correa, pero está sobre todo segundo su trayectoria, ¿no? Su trayectoria como periodista, y es por eso que pone este tuit en donde pone de manera. Pero ponga la página, la anterior, por favor, ¿no? Es que a mí sí me llama la atención que sujetos como Glass, que tratan de hacerse las víctimas, ahora aparece, no, y se enferma cuando le conviene, ¿no? Sí, la ha visto. Para entonces, ir a la corte se enferma, pero para estar hablando sandeces. Oiga, y tiene, ¿usted cree que tiene las credenciales para hablar de corrupción? Pero nada, de nada. El día de ayer, yo escuchaba justamente. El diablo vendiendo escapularios, saben decir, ¿no? Este es el diablo mismo, que me trate de vender escapularios. El diablo, ¿cómo es otro? El diablo predicando el catecismo, saben decir, ¿no? El diablo vendiendo escapularios era la frase de Fernando Villavicencio, que en vida fue y en paz descanse, ¿no? Decía, el diablo vendiendo escapularios. Aquí me lo dijo en una entrevista varias veces. Mire. Y este tipo es lo mismo. O sea, es impresentable que un medio de comunicación, primeramente, dé chance a que una persona sentenciada por la corrupción esté hoy en día no detrás de los barrotes, sino esté frente a un micrófono y frente a una emisora. ¿Qué será? Quedó Marcel Rivas, que es el dueño de este medio. ¿Será que hay crisis en la radio? Porque debe estar pagando muy bien el arriendo del espacio, ¿no? A lo mejor le pagan el sueldo también a Jorge Glass. Recuerden que cuando le iban a quitar porque, a ver, el caso Sobornos 2012-2017, este sujeto que ustedes ven aquí, se llama Jorge Glass, sentenciado por corrupción del caso Sobornos Odebrecht. Y este sujeto debe de pagar más de 14 millones de dólares. Porque la sentencia incluía 14 millones de dólares que debe de pagar el sentenciado Jorge Glass, que hoy en día pasó de los barrotes de estar detrás de la cárcel, hoy en día de estar detrás de un micrófono. Y no le han podido cobrar, ¿no? Pero sorprende, o sea, si es que está ahí pagando en este medio de comunicación que se desprestigió Sonorama, lo veo por ese lado, ¿no? A ver, si está ahí, si le están pagando sueldo por ese lado, ya deben de generarle coactiva. ¿O está pagando el espacio? No, yo conozco cómo funciona el medio. Él está pagando a la radio, sí. No recibe sueldo. No, ¿qué va? Pues, y el día de ayer no se presenta, mira, por eso. Hay un chico que y encima de esto dice que no le quiten el sueldo. Ya le voy a preguntar. Hay un chico que trabajó en este medio y ahora es narrador. ¿Sí le ha escuchado? Carlos Cachito Castro. Ah, sí. Cachito, muy buen comentarista. Este medio, ¿no? Sí. Él es lojano incluso. Trabajó con nosotros algo así como 4 años. Aquí se inició como periodista deportivo. Ahora es narrador estelar de Radio Sonorama. Y entiendo, él me ha dicho varias veces que hay una situación crítica en el medio. Entonces, ¿usted cree que Marcel Rivas va a estar pagando a semejante joya, ¿no? Él está pagando, ¿no? Es para nuevamente hacer la demostración que se burla sujetos de esta naturaleza que deben estar en la cárcel. Miren ustedes, ayer le dejó, como dicen, lista a la fiscal, se burlan del Estado, pero yo creo que Kleber, hace el programa el señor, ¿no? Kleber, yo creo que en todos los lados debe de existir principios, por eso existe el código deontológico. Yo le pregunto a usted tiene espacio para que se retransmita, y todavía lo más llamativo, que este programa se retransmite, decía, en diferentes medios pero de comunicación. Está pagando. Entonces, eso es, por ejemplo, este medio de comunicación. La billetera de este señor es bastante gruesa, ¿no? Claro, sentenciado por corrupción y todo eso. Ahora, es como si a usted le dijera, Jorge Glass, deme retransmitiendo por Radio Noticias Cuenca. No, le acepto. Así, usted sabe que tenemos necesidades grandes. O sea, así es, pero hay nada, principios, ¿no? Pero por medio, o sea. Y ahí llama la atención, por más quebrada que esté Radio Sonorama, pues no puede aceptar tan impresentables cosas y que generen encima de esto actividades netamente periodísticas. ¡Ojo!
que recuerden al señor Jorge Glass también por qué se lo investigó, por el tema del plagio de tesis que se la había sacado al Rincón del Vago. Así es. Y ahora, oiga, yo quisiera que aquí apliquen el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación, en donde las actividades netamente periodísticas deben de estar realizadas por gente profesional, pues. Y este tipo, no se sorprendan que este tipo saca debajo la manga a de sacar un título de periodista. Ah, ya a lo mejor, claro, le voy a comprar en algún medio. Bueno, el tema es de que es evidente que estamos mal en nuestro país, ¿no? Esta es una burla que está haciendo este sujeto, que detrás de su sonrisa burlona, detrás de su sonrisa falsa, esconde muchas cosas que le han hecho daño a nuestro país. Este sujeto debe estar preso, ¿no? Y si es que hay cadena perpetua, debería estar en cadena perpetua porque le ha perjudicado tanto al país, y vienen aquí a tratar de proclamar de que es un hombre bueno, ¿no? Bueno, salga nomás de este sujeto que ya se va a dañar la pantalla. Bueno, ¿cómo hacerse millonario sin comprar la lotería? Es el programa del señor Glass, ¿no? Bueno, hoy son 29 días de la muerte de Fernando Villavicencio II, ¿no? Y todavía no nos cuenta nada. Dejemos nomás ese videíto para después, Eddie, ¿no? Dejemos para el día de mañana, en razón al tiempo. Mientras tanto, ayer se generó, según un plantón, en el Consejo Nacional Electoral. Ofrecían sacar a Diana Tamaín. Quieren que se vaya, ¿no? Ya están, e incluso una postura agresiva, y mucha gente hizo acto de presencia, porque resulta que la señora, que caramba, si también tendría un poquito de sangre en la cara, debería renunciar. Ella y el resto están más de 6 años segundo, van camino a los 7 años, justamente a través de esta maniobra, de esta falta de institucionalidad que tenemos a nivel de nuestro país. Veamos el tema del plantón, que es lo que pasó el día de ayer en la capital de la República. El poder de todos los ciudadanos nos llevará al triunfo de nuestra patria. ¡Fuera Tamaín! ¡Fuera las ratas! ¡Fuera! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Hoy día ha venido, como lo prometieron el Consejo Nacional Electoral, a pedir la salida de Tamaín y de los del Consejo Nacional Electoral. Hemos venido a pedir la salida de Diana Tamaín y a decirles que estamos pacíficamente, de forma pacífica, de forma educada. Hemos venido a entregar un manifiesto para dar el tiempo de 10 días laborables para que se vaya del Consejo Nacional Electoral. Si no se va la señora Diana Tamaín, regresaremos en 10 días laborables más gente, con 2.000, 3.000, y nos meteremos al Consejo Nacional Electoral. Los montubios presentes también. El Seguro Social Campesino a nivel nacional, estamos cansados de estas autoridades que nos están gobernando. El responsable de la inseguridad, de la falta de medicina en los hospitales, de la falta de educación y del atraso al país, son los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Ellos son los responsables. Por lo tanto, esta gente que está en el poder tiene que largarse a su casa y escuchar a su pueblo, que tanto le exige que haga una administración correcta para el pueblo y por el pueblo, compañeros. Nos quieren meter. Las elecciones se van a repetir en las circunscripciones del extranjero. ¿Por qué solamente para asambleístas? Tiene que ser para presidentes también. Si no, que saben que si se repite para presidentes, les ganamos y Cristian Zurita es el presidente del Ecuador. Así es. Está vivo Fernando Villavicencio. Estamos aquí y todos somos Fernando. Del plantón el día de ayer, en donde muchísima gente se concentró en las afueras del Consejo Nacional Electoral para reclamar justamente de que no están de acuerdo con la presencia de los vocales, y la verdad es que esto han manifestado, van a seguir haciéndolo. La verdad es que la señora Tamaín ha fallado muchísimo, ¿no? En su manejo en el Consejo Nacional Electoral, no ha sido capaz ni siquiera de establecer sanciones a varias personas o personajes de la política que han cometido errores crasos. Escuchemos también a Richard Estrella,
Este es un coronel retirado, quien forma parte de este grupo de personas que están protestando en las afueras del Consejo Nacional Electoral, pidiendo la salida de la señora Tamaí y del resto de vocales. Nosotros hemos resuelto de la manera pacífica hacer un escrito a las 6 instituciones, al Gobierno Nacional, Contraloría General, Consejo de Participación Ciudadana, el Contencioso Electoral, Consejo Nacional y Fiscalía. Les estamos pidiendo, por favor, que ya dejen de abusar del pueblo. ¿Por qué hacen elecciones solamente para asambleístas en el exterior y por qué no hacen para presidentes? ¿Por qué vulneran los derechos del pueblo ecuatoriano extranjero? Hemos pedido la celeridad de todos los casos y las denuncias que tiene la señora Diana Tamayo con el pueblo. Hemos pedido a Fuerzas Armadas que se conformen unas vedurías para poder controlar el voto a voto, el conteo, el ingreso de las actas y el resultado final al pueblo ecuatoriano. Señor Gobierno, Guillermo Lasso, usted es un incompetente, un cómplice de todo lo que está pasando en el país y todos. Por lo tanto, si en 5 días laborales, el día lunes, no hacen caso a nuestras resoluciones del pueblo, no mío, yo solamente soy un representante del pueblo. Si en 15 días, en 5 días, no toman decisiones en cuanto a todos los consejeros del CNE, venimos y nos vamos a tomar el Consejo Nacional Electoral. Bien. Eso es lo que manifestó don Richard Estrella. Él también es uno de los que está protestando y dicen que lo van a seguir haciendo. La posibilidad de que haya cambio es un poco difícil, ¿no? Es decir, más allá de tratar de alguna manera de presionar para que se maneje el tema con transparencia, porque además le cuento que, no sé si sea bueno posiblemente buscar a Óscar Ayerbe II, ya hemos conversado con él. Él manifestó que les han negado información donde él está demostrando que hay miles de inconsistencias en el proceso electoral último que habrían beneficiado a la candidata del correísmo, Luisa González, ¿no? Y que en la solicitud dice que doña Diana Tamaín ha negado totalmente que ella no va a entregar la información para tratar de cotejar, hablemos así, la información que ellos tienen con respecto a inconsistencias. José Cabrera dice que no va a renunciar, escuchemos qué es lo que dice el vocal, en esta manifestación que ayer contó con muchísima gente que se apostó en las afueras del Consejo Nacional Electoral pidiendo la salida de todos los integrantes. Escuchemos qué es lo que dijo José Cabrera. A nosotros nadie nos condiciona, nadie. No tenemos por qué estar presionados ni amenazados de nada. Nosotros estamos cumpliendo con mi trabajo, al menos yo no renuncio. Si otra compañera quiere renunciar, que renuncie. Yo no voy a renunciar. ¿Y en cuanto a las denuncias que han presentado en contra de usted y de otros consejeros? Tiene el derecho los sujetos políticos de presentar sus denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante Fiscalía. Desde el 2019 que pasamos el primer proceso, hemos sido llamados a la asamblea, no solo al pleno, sino incluso a las comisiones. Yo jamás he dejado de ir a ninguna comisión. Me ha llamado Fiscalía y ahí he estado siempre a dar la cara porque las cosas se han hecho de acuerdo a la ley. Y de igual manera, si nos ponen denuncias, iremos con la ley en la mano. ¿Pero no le preocupa a usted? No, señor, no me preocupa. ¿Usted cree que van a renunciar, Segundo? No. ¿Qué no van a renunciar? ¿Quién le van a pagar más de $5,000 ahí, pues, en el puesto hoy en día que no hay ni trabajo? Y usted vaya a saber qué otros intereses, más allá de los $5,000, Segundo, ¿no? Deben existir, porque lo que sí estoy seguro es que tenemos un Consejo Nacional Electoral podrido desde hace varios años atrás. Desde la época de aquel chiquitín, ¿se acuerda, no? El apagón extraño, y que ahora, oiga, como dicen, tienen tal puntería algunos, los que están en la política, por eso es que la convocatoria a través de este espacio es que abramos los ojos, ¿no? ¿Sí saben dónde está el señor Pozo? En Ginebra, pues, ¿no? Es decir, a ellos se suma que le dan un premio, ¿no? Y claro, ya me quisiera, o ya si quisiera cualquiera estar un mes nomás en Ginebra, ¿no? Que es una de las ciudades posiblemente
más agradables, de mejor nivel de vida en el planeta. Y el señor debe estar embolsándose muy buen sueldo. ¿Qué estará haciendo? Nada, señores, porque yo creo que la representación internacional es un tema que se ha dejado de revisar desde hace mucho tiempo atrás. No se pueden tener embajadas, cónsules, porque aquí a cualquiera le ponía, ¿no? Incluso en época del señor Correa, este sujeto colocaba en las agencias diplomáticas del Ecuador a quienes él creía que le iban a cuidar las espaldas. No se tomaba en cuenta los estudios, la formación. Para ser embajador hay que tener una formación amplia, ¿no? Hay que saber 4 o 5 idiomas. Ahí iba cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera. El que era motivo de simpatía, iban a ganar un buen sueldo y a pasarse realmente unas vacaciones doradas para las personas. Yo justifico y creo que la agenda diplomática es bien vista cuando, por ejemplo, oiga un sujeto que se lo nombre, hace gestiones en beneficio del país, cuida a los ecuatorianos que están en el extranjero, ¿no? Genera, qué sé yo, intercambio comercial, ¿no? Genera clientela para que los productos ecuatorianos se puedan vender, sea un buen gestor para que vendamos al Ecuador turísticamente. Pero van una sarta de vagos, porque esa es la verdad. Y sí se acuerda quiénes han estado. Es una lista larga que yo la tengo por allí, en donde cualquiera era diplomático en el Ecuador, ¿no? Allá se iban a Cuba un poco de vagos a estar en el Tropicana tomándose un buen ron y evidentemente gastándose la plata del pueblo ecuatoriano. Yo sinceramente me lamento porque el Consejo Nacional Electoral no es la representatividad pura de los procesos democráticos, y créanme que eso realmente molesta. Esa es la situación que se está dando, ¿no? Así es, justamente, Kleber, bastante delicado y bastante complicado para el Consejo Nacional. Sí, el día de hoy es a las 7 de la noche, ¿no? En la Argentina. Vamos a ver cuáles son los resultados que trae el Ecuador. Y bueno, hoy en día los ojos de los ecuatorianos van a estar pegados ahí a la pantalla. Oiga, está bravo su amigo, no vale utilizar ese término. Está molesto su entrevistado Antonio, ¿cómo se llama el chico? Alvarado. ¿Ah? Manuel Alvarado. ¿Por qué está molesto? No, por eso a ver, me ha gustado. El día de ayer, justamente el día de ayer, mientras estábamos en los bajos de la alcaldía de la ciudad de Cuenca, pues nos encontramos con el concejal Manuel Alvarado. Y bueno, él argumenta cosas que no existen en la nota que hicimos, pero lo que él sí dijo es el asunto en que no se puede desenmarcar. ¿Ante qué? Ante estas cuotas que les está pidiendo la Revolución Ciudadana por ser prefectos, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales y cualquier otro cargo público, ¿no? Hay que dar parte de esto en concordancia de lo que señalan ellos, amparados en que los militantes adherentes y simpatizantes deben de hacerlo de manera libre y voluntaria. Es diferente a que le manden, a que digan que le usted... Le manden una esquelita que pague, ¿no? Usted tiene que pagar, eso ya no suena libre ni voluntario. Entonces, Manuel Alvarado, hay que recordarle, Manuel Alvarado, esto sí... Ese es el pagador número uno, puede ser de la Revolución Ciudadana. Y si da el sueldo, ya es problema de él, pues, ¿no? A ver, no es de que Manuel Alvarado no quiere pagar esa cuota, ¿no? O no quiere dar la cuota, porque él me habla de un pago. Yo le rectifiqué ahí en la entrevista para que recule. Entonces, a ver, no es de que Manuel Alvarado no quiera dar esa cuota, sino Manuel Alvarado más bien dice a la militancia que den. Porque aquellos que se están quejando hoy en día son los falsos revolucionarios, los que se apegan por intereses, única y exclusivamente apegarse por intereses. Pero el caso de Manuel Alvarado no es así, pues, porque él siempre ha estado ahí pendiente, él siempre ha dado la cuota, entonces no tiene ningún problema. Lo que sí hay que decir aquí es de que Manuel Alvarado sí aclaró el tema. Aclaró de que él sí paga, de que él no está diciendo, él sí paga. Y él no se está quejando, pero a él fue el que le pedimos una respuesta ante tantos cuestionamientos que salen de la Revolución Ciudadana. ¿De dónde creen que salió los documentos que pusimos ahí mismo en las redes sociales? A lo mejor nos inventamos o no. Cuando quedó viendo Manuel Alvarado el documento, pues certificó aquello. Entonces, si esto sale
de adentro es porque no les gusta que les pidan bajo el salario y bajo lo que le corresponde a ellos. Es clarito el mensaje. Pero hay que decirlo así. Manuel Alvarado, él no está inconforme por lo que tiene que depositar del sueldo de $2,500 a $3,500 que le pone el techo la Revolución Ciudadana. Manuel Alvarado está encantadísimo de pagar, pero hay otras personas que no. Y ante eso se genera este tipo de cuestionamiento, Cleber. Mire, yo voy a decir algo, ¿no? Sí, efectivamente en la política hay el aporte, ¿no? Pero tiene que ser voluntario, pues por supuesto, ¿no? Si el señor Alvarado quiere entregar todos sus sueldos, problema de él. Igual si es que Leonardo Berresueta dice, yo también soy revolucionario y aquí está mi sueldo de asambleísta. Lo harán, digo yo, ¿no? Pero en el tema voluntario no hay problema. Pero tratar de... A ver, escuchen esto, la denuncia sale de los mismos militantes, no es que nos estamos inventando, segundo, que quede claro. Es la misma militancia la que está molesta porque... Yo parte, creo, algunos de la militancia, claro, porque no son todos no los todo, de la militancia. No, pues por supuesto, pero hay algunos, hablemos de los que entregan esta información y generan ese tipo de comentarios, no están de acuerdo justamente con generar una especie de exigencia a través de esta tabla que han hecho ellos. Sí, les encanta hacer tablas, oiga, ¿no? ¿Se ha notado ese? Así es, la tabla de consumo también, ¿sí? Entonces, es evidente que si la gente quiere entregar voluntariamente, ya cada uno, pues, ¿no? Y así mismo funciona la política, así mismo funcionan los partidos políticos, en donde evidentemente los aportes son los que prevalecen. Bueno, vamos con Leonidas Issa. Don Leo Issa también ayer se pronunció sobre el proceso electoral. El periodista o los periodistas le preguntaron, oiga, ¿y usted a quién va a apoyar? ¿Al señor Noboa o la señora González? Eso es lo que dijo Leonidas Issa. Con dos puntos a tratar. Uno, analizar la situación política, económica, social del país y tomar postura frente a la segunda vuelta. Segundo tema, sobre el proceso interno que se está llevando en la implementación del derecho al acceso a la universidad, se está planificando el Congreso de la Universidad Amautayhuasi. Ahora, en términos de la situación del país y de la segunda vuelta, ya por ejemplo la Ecuarunari ha mencionado la posibilidad de sugerir el voto nulo a todas las bases. ¿Eso influye en la decisión de ustedes? Así es, tenemos que escuchar a las tres regionales, la regional Costa, la regional Sierra, la regional Amazónica. En ese sentido tenemos conocimiento de la semana pasada que la regional Ecuarunari ya tomó una postura. En ese sentido, sobre los escenarios que se presenten en las tres regiones del país, tomaremos una postura el día de hoy. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que ver de los dos candidatos presidenciales que están en pugna? ¿Qué es lo que ustedes tienen que identificar para respaldar o no a uno u otro? Primero, vamos a dejar claro para el país, para los presidenciables en este momento, la agenda central del movimiento indígena. Necesitamos escuchar sobre los 10 puntos que llevaron a la movilización del 2010. ¿Qué pasa con el tema de los subsidios? Hemos escuchado propuestas muy limitadas. ¿Qué están pensando sobre el tema del alivio financiero? Que no se ha resuelto el crédito de la gente. La gente está siendo perseguida por el sistema financiero en el Ecuador. ¿Cuál es la postura del gobierno que está saliendo en este momento? Ya sabemos que no hay voluntad de resolver aquello porque él mismo defiende su sistema financiero que es de su banco. ¿Qué está pasando con los precios de especulación? Imagínense en estos momentos todo el sistema de producción a nivel nacional, los campesinos que estamos sosteniendo, incluso estamos dando de comer a las grandes ciudades con nuestros subsidios. ¿Qué pasa con esa política de fomento productivo? Ya lo dijimos. Necesitamos saber con absoluta claridad el tema de la política extractiva. Ya lo conocemos. Los que tomaron postura en este caso en la primera vuelta sobre el tema del Yasuní, sobre el tema del Choco Andino. Pero no solo es el problema. El problema del extractivismo minero es a nivel nacional. 8% del territorio nacional, de las cuales, convirtiendo en el 100%, el 70% está en territorios de los pueblos indígenas. Necesitamos que nos digan con absoluta claridad para saber con quién vamos a luchar. ¿Qué pasa con la agenda de las privatizaciones, de la salud, de la educación, el tema de los derechos colectivos, el tema de la inseguridad? ¿Qué van a pensar los presidenciables sobre el decreto 730, donde identifica nuestros símbolos sagrados? El gobierno actual declaró armas ancestrales y que para nosotros usar, incluso dice que tenemos que pedir autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No puede venir a confundir al pueblo ecuatoriano cuando ha puesto... En este escenario manifestó Leonidas Issa con respecto a sus expectativas de las dos candidaturas. Todavía dice será el grupo
de la CONAIE, más todos quienes forman parte de esta organización, quienes decidan por quién van a votar, ¿no? ¿Lo harán por Daniel Noboa o por la señora Luisa González? Eso manifiestan que estarán resolviendo en los próximos días. Y para tocar esta última parte, voy a comenzar con ello. Hemos invitado al ingeniero Patricio Vargas, director de la Cámara de Minería de la SUAI. Hay un tema que está pendiente, que es importante, una resolución de la Corte Provincial de la SUAI con respecto al tema de Loma Larga. Pero yo quisiera comenzar con esta última parte, con lo que manifiesta Leonidas Issa, ¿no? Él dice sobre el tema minero, la preocupación, dice, no nos cuentan qué van a hacer, hay un 8% del territorio ecuatoriano que está destinado a la minería, consecuentemente dice que no se está respetando la actitud o la resolución o el pensamiento de estos sectores, del sector indígena, de los sectores que deben ser motivo de protección por parte del Estado, y que no hay una respuesta con respecto a este tema. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de que la Cámara de Minería exprese sus inquietudes y sus preocupaciones frente al escenario en que nos encontramos este momento. Y quiero empezar por lo último y lo que ha manifestado Leonidas Issa. La realidad en el país es que, de conformidad al catastro minero, existe registrada 1.78 millones de hectáreas con derechos mineros. Ojo, lo que representa el 6.91% del territorio. O sea, no es cierto aquello de que casi todo el territorio de la nación ecuatoriana está concedido. Falso. Es apenas el 7%. De este 7% hay que desglosar. El 5.25% está en fase de exploración. Entendamos eso, y eso es fundamental. Y tan solo el 1.64% del territorio está en fase de explotación. Entonces, ¿qué significa aquello? Que apenas un 2% del territorio nacional estarían concesionado y en fase de explotación. Y ojo, que dentro de este 2% tenemos un gran porcentaje de lo que significa concesiones mineras de materiales de construcción y no metálicos. Metales pétreos. Áridos y pétreos. Y también las pusolanas cerámicas que sirven para las baldosas, para las cerámicas, para los pisos, para todo esa cosa. A ver, pero ingeniero, si hay de todas maneras ya un informe de todo este, de toda esta división de explotación minera. Claro. Si tenemos en el Ecuador. Totalmente, hay un catastro minero que registra cuánto territorio está concesionado para exploración, cuánto está concesionado para minería metálica, cuánto para minería de materiales de construcción, cuánto para no metálicos, que se llaman los pusolanas, arcillas para no metálicos, cerámicas, básicamente de cerámica plana, que en Cuenca, por ejemplo, tenemos dos industrias grandes, potentes, que hacen cerámica plana y que dan miles de puestos de trabajo. De Greiman y de exactamente, del grupo cerámico, Ecuacerámica. Entonces, mire usted que no es ese gran miedo y ese gran temor de decir que el país ya ha sido concesionado en su gran mayoría, es apenas el 7%, y vuelvo y reitero que la gran mayoría en exploración. Yo siempre me gusta regresar a aquello de que de cada 100 proyectos que inician en minería, apenas uno, en el mejor de los casos, termina siendo mina. ¿Por qué razón? Porque encontrar un depósito mineral con valores interesantes, con valores comerciales, es muy difícil. O sea, no es que usted pide una concesión minera y ya está garantizado que va a encontrar el oro, la plata o el cobre. No, señor. Ejemplo, Loma Larga. Más de 20 años de labores de exploración hasta dar con el depósito interesante, significativo y rentable. Ya. Entonces, mire usted que no es... algunos piensan que los mineros nos hemos sacado la lotería. No. Por eso es el hecho de que la minería es la actividad de inversión de más alto riesgo. Casi nadie quiere invertir en el país porque es una lotería. Usted no sabe si va a encontrar o no va a encontrar un valor interesante para convertir en mina. Ahora, ingeniero, de ese porcentaje que usted acaba de dar, ¿se incluye la explotación informal, que es un tema que preocupa muchísimo y que casi no se habla mucho?
No, de eso o no. Los actores políticos incluso no dicen nada, ¿no? Y es más, lo que los actores políticos, y a mí me preocupa que estas personas que dicen que cuidan el ambiente nunca hacen una explotación, una denuncia en contra de aquellos que explotan ilegalmente. O sea, más bien al contrario, yo pienso, y me disculparán ellos, algunos de ellos le hacen el juego a la minería ilegal. ¿Y por qué razón? Y eso quedó evidenciado con Río Blanco. En Río Blanco, la empresa terminó abandonando el proyecto porque en dos ocasiones le quemaron los campamentos, le quemaron la maquinaria, y al momento eso está bajo control de la minería ilegal. Tan es así que existe dos plumas, una en San Pedro de Yumate y otra pluma en Miwir. Usted o yo no podemos ingresar con facilidad allá. Eso tiene que tener autorización de los que están controlando esa zona. ¿Quiénes controlan? Los antimineros. Los que están ahí. ¿Usted cree que se ha metido el narcotráfico ahí? Porque también se habla mucho de eso, ¿no? Porque usted sabe, como dice al principio, se requiere mucha inversión, se requiere mucha inversión, y no es fácil sacar las cantidades, sino es con alguien que tenga una fuerte chequera, una fuerte cuenta. Totalmente de acuerdo. Y además, atrás de la actividad minera ilegal se encuentra el narcotráfico, el blanqueo, el lavado de la plata. Vicios como son la trabajo de extranjeros informales, hay hasta trabajo infantil. Todo eso hay atrás de la minería ilegal. Usted a una empresa seria, formal, qué sé yo, DPM en Cuenca, usted le puede exigir, le puede controlar, le puede revisar. A los informales no les puede revisar. Tan es así que la policía, por ejemplo, ya no puede ni siquiera llegar al Río Blanco. Usted me está diciendo que Río Blanco ya es tierra de nadie, tierra de la minería informal, y que la empresa que estaba hecho cargo de ese proceso de concesión para la explotación ya no está más. Ya no está ahí, abandonó por dos ocasiones, le quemaron acampamentos, ya no había las seguridades, las garantías. El Estado en ningún momento mantiene el control de esa zona. Nosotros como Cámara de Minería hemos dicho lo siguiente: muy bien, la empresa salió, pero los recursos siguen siendo del Estado ecuatoriano. Por tanto, el Ministerio y la Agencia de Regulación deberían hacer presencia ahí para saber qué está pasando con ese depósito. Un depósito ya descubierto con una boca mina, con un túnel que estaba llegando precisamente a las estructuras mineralizadas, o lo que comúnmente se llama vetas. Las vetas ya estaban expuestas, listas para ser procesadas, y resulta que esa zona no está bajo el control del Estado ecuatoriano, sino está bajo control de particulares que conocemos a ciencia cierta que están haciendo minería ilegal. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque entiendo que había un contrato, ¿no? La empresa que se fue, ¿qué va a pasar? Entiendo que le demanda al Estado. Ya está la demanda. La demanda supera los 400 millones de dólares en un conflicto internacional. Y muy seguramente terminaremos pagando todos los ecuatorianos, toda vez que la empresa, hasta el momento que estuvo, cumplió con todos y cada uno de los requisitos. Tenía licencias ambientales, tenía contratos de explotación, tenía justificado sus inversiones, tenía justificado el depósito, la información se la entregó al ministerio indicando cuántas reservas había ya probadas, probables y posibles de encontrar ahí. Y sin embargo, el Estado dejó perder ese proyecto. Qué pena, es decir, este rato es un lugar que va a ser hasta un poco difícil ingresar, ¿no? Manejado por gente particular, es mini estado dentro del Estado ecuatoriano, un territorio manejado por particulares, y eso no está bien. Va a pasar igual con Loma Larga, si es que se pierde en este caso o la empresa abandona. Exactamente, y lo más grave es que primero, a ver, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas que estamos teniendo en este momento? Lo que tenía proyectado la empresa a corto tiempo es la construcción de la mina. La construcción de la mina iba a demandar no menos de 1.200 puestos de trabajo directo, cuando menos por año y medio, dos años. 1.200 puestos de trabajo. Ahora que tanto necesitamos empleo, que tanto necesitamos trabajo para que nuestros jóvenes, para que nuestros coterráneos no tengan que estar yendo a la selva del Dayán, no tengan que estar migrando como espaldas mojadas y todo lo demás. 1.200 puestos. Uno, dos. Se tenía previsto una inversión en la construcción de mina de no menos de 420 millones de dólares para construcción de la mina. Esto significaba que gran parte de ese dinero iba a dinamizar la economía de acá, de Cuenca, de la Suay, porque se iba a demandar servicios profesionales, servicios de todo tipo, cemento, carpintería, ferretería, todo se hubiese dinamizado la economía. Ahora,
tenemos que esperar a que se cumpla lo que los jueces han mandado hacer respecto a la sentencia que se dio últimamente. A ver, vamos a ese tema de la sentencia, porque claro, sobre el tema de Loma Larga hay voces a favor, voces en contra, y la sentencia de la Corte Nacional de Justicia o la Corte Provincial de la SOAI establece situaciones que de alguna manera son confusas. ¿Cómo podría explicar eso, no? A ver, lo primero que hay que rescatar de la sentencia de la Corte: se mantienen intactos los derechos de la empresa concesionaria minera, no han sido tocados. Esto es que no ha habido vulneración en el derecho de la obtención de estos trámites. Muchas veces han querido decir de que estos derechos fueron fraudulentamente otorgados. Primera cosa. Segunda cosa sumamente importante que se desprende de esta sentencia es de que no ha existido afectación ambiental alguna al recurso agua, al recurso aire, al recurso suelo. Esto fue una de las preocupaciones por las cuales se implementó esta acción constitucional, diciendo de que ya había existido daños ambientales. A través de peritos técnicos, de estudios científicos, se ha llegado a determinar que no hay nada de aquello. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de los 18 años o 20 años que han estado las diferentes empresas haciendo la exploración, no ha habido afectación ambiental alguna por parte de la empresa en esa zona que está bajo el control de ellos. Segunda, tercera cosa. ¿Qué es lo que manda hacer la resolución de la Corte? La Corte manda hacer básicamente cuatro cosas. Primero, que se haga un estudio ambiental de la zona recreacional Quimsacocha. Aquí vale hacer un breve análisis histórico. La empresa en ese tiempo, Ayamgol, tenía un área grande concesionada para exploración. En virtud de los estudios que se hizo en esa ocasión, se determinó que la zona de las Quimsacochas era una zona delicada. La empresa tomó la decisión de ceder más de 3.200 hectáreas, renunció, cedió, devolvió al Estado ecuatoriano. A raíz de esa devolución se declara y se conforma la zona recreacional del Cajas. Es más, eso pasó a ser controlado por etapa. Incluso el Estado dio algún dinero para que compren las propiedades de esa zona. Ahí había alguna controversia si compraron o no compraron, pero eso debió haber hecho etapa, comprar esas propiedades. Por tanto, la empresa se retiró de la zona de Quimsacocha y concentró su proyecto más allá, a una distancia de 4.5 kilómetros de las lagunas. Por tanto, una cosa es acá la zona recreacional Quimsacocha y otra cosa es acá el proyecto Loma Larga. Tan es así que hasta se cambió de nombre. Inicialmente el proyecto, es verdad, nació como Quimsacocha y luego, en virtud de que se alejaron, se dejaron, renunciaron a Quimsacocha, se conformó como Loma Larga. No es que para distraer, no es para que cambiar o confundir a la gente. Pero, no. Pero ¿cuál es su actitud frente a lo que dice el Cabildo Popular del Agua, ¿no? Aquí tengo un comunicado, dice: Dunde, no nos engañas, se ratifica vulneración de derechos con la sentencia emitida por la Corte de Justicia de la SOAI. Confirmó que Dunde y el gobierno de Guillermo Lasso negaban que el otorgamiento de las concesiones mineras que componen el proyecto Loma Larga, Quimsacocha, se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas en la zona, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? A ver, primero que Lasso no dio las concesiones mineras. Las concesiones mineras se dieron hace 18 años. Eso arrancó hace, fue de tiempo. Antes del Correa. Antes del Correa se dio. Claro, antes de Correa esas concesiones empezó. Han pasado no menos de cuatro empresas grandes por ahí. Pasó Cogema, pasó INB, pasó Ayamgol. Y lo que pasa es que nadie daba con... Había los indicios, había los vestigios de que había un depósito interesante. Pero al fin del día, Ayamgol o INB concretaron el depósito. Por eso es que se ha tomado tanto tiempo en realizar las labores de exploración. Luego después que, si de hubiese cierto ese comentario, le hubiesen declarado nulas las concesiones mineras. Y no están declaradas nulas, está ratificado. Lo que hay que hacer es cumplir lo que ha mandado hacer la Corte en segunda instancia. Y la empresa públicamente ha dicho que sí, que está predispuesta a cumplir con el tema de las consultas. Cosas que inclusive ni siquiera mandan a que haga la empresa.
Las cosas que se mandan a hacer, se lo mandan a hacer es al MATE y al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Aquí dice también, pero la Corte fue más allá y reconoció que al mismo tiempo fue vulnerable el derecho a la consulta ambiental que tenemos la población no indígena frente a cualquier proyecto que ponga en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, de acuerdo al artículo 398. O sea, más de 600.000 cuencanos dependemos del páramo para subsistir, dice. Oiga, claro que dependemos del páramo, pero el páramo no está en riesgo por culpa de las empresas mineras ni de los mineros. El páramo está en culpa por los agricultores irresponsables, por los ganaderos irresponsables. Hoy, ¿quiénes controlan ellos? Exactamente, ¿y quiénes son ellos? Y eso es en todo. Y así es, y afines, ¿a quiénes son estos agricultores y estos ganaderos? No son afines a la industria minera. Hoy mismo usted revise las noticias, ¿cuántas quemas existen? ¿Quién está quemando el cerro? ¿Quién está quemando el páramo? Los mineros no quemamos el páramo, no quemamos el cerro. Nosotros somos responsables de cuidar la zona en donde nos han otorgado las concesiones mineras. Por tanto, el cerro y el páramo y el agua no está siendo gravemente afectada por la actividad minera, sino por estas actividades irresponsables de agricultores, ganaderos, que queman. Hay inclusive a veces ya el turismo irresponsable también está afectando. Sí, es lo que está pasando en varias zonas. En varias zonas. Esquemas de... Exacto, o el poner restaurantes indiscriminadamente en zonas delicadas. Así como a nosotros nos exigen que hagamos estudios previos para todo, así también deberían exigirse a ver si es compatible establecer un restaurante dentro de un parque nacional. ¿Ah? Entonces, vayamos diciendo lo que es verdad. No aprovechemos este tema minero como plataforma política para conseguir votos. Muchos de los jóvenes se asustan y dicen, no, si estos mineros son, equivalen a destrucción, a contaminación. Y no es así, más bien al contrario. En base a nuestros estudios, por ejemplo, la base de información que tiene el proyecto Loma Larga, que ha sido construida no solo en base a empresas privadas, sino con participación de la academia. PROMAS ha colaborado muchas veces en el proyecto Loma Larga. La Universidad de La Soy ha colaborado muchas veces. Ellos tienen información. Pero ¿por qué no se informa un poco más sobre el tema, digo yo? Porque la universidad debería también pronunciarse, quienes han hecho. Sé que hay un montón de estudios igualmente, pero que de pronto están guardados. Exactamente, y yo sí creo, y usted tiene razón. Eso no ha existido por parte de nosotros y hacemos mea culpa. No haber salido a defender conforme corresponde, con toda la información que respalda nuestras afirmaciones. Porque nosotros no es que hablamos por hablar, hablamos en función de la información que tenemos recolectada de lo que se ha hecho ahí. Y existe, sí, existe universidades, y sí, yo emplazo a las universidades. Existe universidades aquí en Cuenca que forman ingenieros en minas. Ellos deben ser responsables. ¿A quiénes están formando? Oiga, ingeniero, ¿y por qué no lo invitan al Cabildo Popular por el agua? ¿Ah? A Carlos Castro, a toda la gente, a Alberto Acosta, que son los que más están, en este caso, criticando este proyecto. Con el doctor Carlos Castro me une una gran amistad, con Adrián igual me une una gran amistad y siempre hemos conversado y hemos dialogado. Nosotros como Cámara, como sector productivo, estamos dispuestos a conversar y a dialogar con ellos. Y es más, a decirles, miren, esto es la realidad de lo que nosotros estamos proponiendo. Y en esa línea la Cámara ha sido partícipe de formar veedurías ciudadanas. Veedurías ciudadanas entre la academia, que tiene que pronunciarse, más aún en las universidades donde hay facultades de ingeniería ambiental, ingeniería en minas, ingeniería civil. Ustedes, los periodistas, la sociedad civil, todos, las cámaras, los colegios profesionales, hagamos una veeduría ciudadana y veamos qué es la realidad, por ejemplo, en el proyecto Loma Larga. La empresa ha dicho, tenemos puertas abiertas. Pero les han invitado a este grupo. Todas las veces que nos encontramos con el Cabildo, Fernando Vega, con Clever Calle, hemos conversado en muchas ocasiones. Oiga, Clever, ¿han ido ellos allá? No. Nosotros, pero entonces, ¿qué hace pensar? ¿Qué es tema político? ¿Qué hay de por medio? Oiga, a veces nosotros hemos conocido que ellos han ido y a veces han ido hasta en condiciones no adecuadas. ¿Por qué? Porque el páramo y el cerro son zonas delicadas. Usted no puede hacer una incursión de 200 gentes. Hay capacidades. Yo estuve hace algunas semanas atrás, me invitaron a conocer justamente el lugar. Me pareció un proyecto muy interesante, ¿no? Exacto. Yo eso invito a la gente que tiene dudas, que vaya al proyecto y que mire, y que con sus propios ojos constate. Y que si nos quiere pedir alguna información, estamos
dispuesto a dar información. Una visita habla mucho más o dice mucho más de lo que yo les pueda decir en estos micrófonos, porque es una realidad constatable. Usted, si visitó el proyecto, se habrá dado cuenta que en las zonas donde se hizo las perforaciones se ha revegetado y se ha reforestado, y usted ya no encuentra la huella, parece que fuera igual, a no ser por el hito que ya estando ahí adelante, usted dice, ah, ve, aquí ha habido una perforación. Pero usted en el paisaje ve, igual, no ha pasado nada. Ahora, ¿qué va a pasar con esta sentencia? Nada, ingeniero. A ver, primero que los derechos de la empresa están intactos. ¿O por qué esto se sigue alargando? Sí, se sigue alargando. Es más, entonces, la empresa ha dicho, muy bien, salió la sentencia, nosotros vamos a cumplir y a dar las facilidades del caso, porque las cosas que se mandan a realizar no están bajo poder de la empresa, sino están bajo responsabilidad de las instituciones del Estado que deben cumplir con esa sentencia. Una vez que se cumplan eso, el proyecto pasará a la siguiente fase, que es la explotación minera. A ver, dice aquí, se debe realizar la consulta previa, libre e informada por parte del Estado ecuatoriano. La ejecutarán y materializarán a las carteras de Estado competentes en materia ambiental. ¿Qué pasó con esto? Así es, pero vea, las verdades dichas a medias son mentiras. ¿Por qué? Porque la consulta previa, libre e informada que mandan es hacer solo en la comunidad de las Escaleras. ¿Por qué no dicen eso? Solo en la comunidad de las Escaleras. ¿Y por qué? Porque la Corte consideró que la autodeterminación de esa comunidad era como indígena. Nosotros sosteníamos la tesis contraria de que no cabía, toda vez de que no había comunidades indígenas en la zona. Ellos mismos se autodeterminaron como mestizos en el censo. No existe propiedades comunales o territorios comunales, sino existe propiedades privadas, cada quien tiene su escritura de propiedad diciendo mi lindero está tantos metros y tantos metros. Por tanto, nosotros, a nuestro criterio, no cabía. Pues esa consulta no funciona ahí. Esa, de acuerdo a la Corte. Por las características y de acuerdo a lo que dice también la Corte. Claro, ahora nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir la sentencia. Y dentro de la sentencia manda hacer la consulta previa a la informada en la comunidad de las Escaleras. ¿Ok? Que se haga la consulta en las Escaleras. La consulta ambiental a cargo del MATE, que se lo haga. No hay problema. Y los otros temas mandan a hacer los estudios en la zona recreacional de Quimsacocha. Como le decía antes, hay una distancia entre la zona recreacional de Quimsacocha y la zona del proyecto interministerial de no menos de 4 kilómetros de distancia. Y una cota de acá quedan las Quimsacochas 200 metros arriba y 200 metros abajo es la zona central. Imposible que se contaminen las aguas de las lagunas Quimsacochas con la labor minera. Tendríamos que bombear aguas para subir a las Quimsacochas el agua para que sean contaminadas. ¿De dónde van a tomar el agua? ¿Perdón? ¿De dónde tomarán el agua? Toman la minería existe. Exacto, la minería. Nosotros tenemos, yo siempre hablo como nosotros porque somos parte del sector. Existen autorizaciones ya dadas por la Secretaría Nacional del Agua. Es más, por ejemplo, en una de las autorizaciones tenemos autorización para recoger agua lluvia. Mire usted, eso es lo que se hace ahora. Se recoge agua lluvia, se pone en los estanques y hay una cosa que es súper importante. Eso se puede demostrar todo eso. Todo eso, y se puede demostrar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el sistema de recirculación. O sea, captamos en una ocasión el agua, llenamos los tanques y con esa agua trabajamos. Vuelta y se recircula y se recircula y recircula. La reposición del agua nueva, agua fresca, es muy poca. ¿Por qué? Porque estamos recirculando y hay plantas de tratamiento de agua. O sea, lo que se evapora. ¿Todo está instalado ya? No. Está los diseños, está todo que sujeto a que controlen, que revisen, que analicen y que nos digan cuál es el defecto. Para seguir con la inversión. ¿Dices? Exactamente. Nosotros, o sea, todo está debidamente planificado. O sea, al momento que se apruebe ya la explotación, usted tiene que haber presentado un cronograma de actividades capaz que diga, en el día 100 yo tengo que haber avanzado hasta este punto y haber realizado tales cosas. Ya. Ahí es cuando va a funcionar la veeduría ciudadana. Usted en los papeles me pintó una maravilla, me dijo que iban a hacer esto. A ver, revisemos, ¿ha cumplido o no ha cumplido? Si no ha cumplido, párenle. Yo soy el primero en decir, si la empresa no cumple con lo que ha prometido y lo que consta en los estudios, donde se garantiza un adecuado manejo ambiental, párenle en el momento que no cumple. Aquí me ponen un mensaje, dice, este proyecto es uno de los mejores y más sustentados en el país, ¿cierto eso? Definitivamente, es la zona de páramo mejor estudiada de Latinoamérica y quizás de América.
ha existido convenios con más de 11 universidades, tesis doctorales, PhDs, se han formado ahí. Y eso está totalmente recopilado y demostrable. Ya. Ahora, es importante. Oiga, ¿qué dicen las autoridades locales? Porque también es importante tener un criterio. ¿Alguna vez el ingeniero Paul Carrasco estuvo por allí haciendo unas vivas, ¿no? A la minería, ¿no? Claro. ¿Qué dicen, qué dijo Pedro Palacios, después Yacu Pérez, Cecilia Méndez, y ahora tenemos nuevas autoridades? Yo digo, ahí hay políticos que a veces no se quieren comprometer y prefieren eludir. Otros políticos que en cambio aprovechan como bandera de lucha y se vuelven antimineros. Yeah. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Pasa lo que Río Blanco, pasa lo que Buenos Aires. Ah, donde existe una mina, muy posiblemente va a existir una minería. Es inevitable eso. Lo que tenemos es que va a ser inevitable en la medida de que no exista opciones para la gente. Si existe pobreza, si existe falta de empleo, ¿qué opciones le deja a usted? O sea, no todo el mundo puede migrar allá. Van a decir, oye, me toca hacer minería. Y empezamos a hacer el juego del gato y el ratón. Y en esos páramos, en esos cerros, usted no puede tener un ejército, una policía todos los 360 años. Imposible del año. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí es cuando perdemos por todos lados. ¿Perdemos por qué? Porque no se explota adecuadamente el depósito, sino se hace antitécnica, ambientalmente equivocado. Se presta que no cojamos regalías, beneficios ni nada por el estilo, que sí puede exigirle a las empresas a las empresas responsables, les puede exigir el manejo ambiental. Perdemos porque a la larga, al fin del día, si es que la empresa ve que es imposible y que el Estado no le da las garantías, va a terminar demandando internacionalmente, porque tienen, son inversiones con tratado de protección de inversiones. Entonces, mire usted, ¿Qué es lo que está de por medio? O sea, de por medio ¿hasta está... cuánto, hasta el momento, cuánto habría invertido en este proyecto? Uy, las inversiones deben... No, yo sé, bueno, que es difícil porque generalmente el Estado no tiene capacidad para invertir, claro, en varios temas más. Si es que sumamos 18 años al menos de trabajos de exploración que han venido siendo hechos por varias empresas, yo diría que no menos de unos $1,000 millones si se estará invirtiendo ahí. Ahora, yo le hago una pregunta de tipo social, y esa es la reflexión que de pronto también funciona en el ambiente. Ahí hay mucha gente pobre, ¿no? Y la empresa, estamos hablando de que el monto, sé que son más de, si no estoy mal, 3,000 onzas de oro, algo así, claro, ¿no? Claro, el plata, algo así, 4,000 o 5,000. Es decir, estamos hablando al precio actual, que ahí hay más de $5,000 millones fácilmente, y un ambiente de una pobreza terrible en esa zona. Exactamente, y era la zona donde expulsaba a sus jóvenes, en una zona de alta salida de jóvenes. Ahora, con la presencia de la empresa, ha hecho algo que a mí me gusta, que es el tema de trabajar en proyectos paralelos. Existe, no sé si usted tuvo la oportunidad de visitar, por ejemplo, un vivero hermoso, donde claro, hay más de 50,000 plantas de polilepis de diferentes variedades. El polilepis es esa planta de las hojas, como hay en el quinoa. Hay una variedad peruana y una variedad ecuatoriana. Entonces, tienen un estudio gigantesco, plantaciones de papas, mejora de la crianza de animales menores, como cuyes, truchas, cuyes, truchas, conejos. El lugar es impresionante, a mí me llama mucho la atención. Exacto, ¿no? Mire usted, es una infraestructura de primer orden, no es que es así nomás, se ha hecho con categoría, con altura, como debe ser. No solamente para pintar, dirán no, muchos. Exacto. Vean la maravilla que está esto. Exacto, ¿no? Porque si usted camina y ve a ver que en todo lado está bien hecho, bien arreglado, bien hecho, o sea, no es que es solo para ir a mostrar aquí, pero ya no de un paso más allá, porque ya más allá ya está lo feo, no. Usted puede recorrer con libertad y ver cómo se ha venido trabajando ahí. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, la empresa está empeñada en crear en la gente alternativas de trabajo. Porque la minera durará, qué sé yo, 12, 15 años y seguirán. Pero en ese tiempo ya se deben haber formado en mejorar la crianza de animales menores. Hay una empresa que se dedica a hacer estas cosas de las hierbas luisas, de las aguas y todas esas vainas. Hay una empresa que hace jabones, que hace todas esas cosas. Exacto. Hay una empresa que hace temas de costura, de alimentación, costura. En un momento dado pensamos que cuando ya el proyecto esté funcionando, los proveedores de ahí van a ser ellos. La gente del sector, quienes provean de vestuario, por decirle algo, la gente que tiene... Ahora, el otro tema que también se critica mucho, ya superando esto, es el tema económico. ¿Cuánto le queda al Estado? Yo lo he escuchado a Alberto Acosta decir que es el peor negocio incluso para el Estado. Su hijo dice... lo contrario. Dice lo contrario. ¿Cuál es la realidad?
¿cuánto y cómo se beneficia el Estado? Dos cosas ahí. Una, vamos a lo que dice la Constitución. La Constitución es clara, categórica y contundente. La empresa, el Estado no puede percibir menos de lo que perciba la empresa. Esto es, en lenguaje popular, miti-miti. Ya. Si es que las ganancias son 1,000, el Estado se queda con 500. Así de sencillo. ¿Cuánto le podría significar al Estado eso? Porque habla, no, que por tan poco no se puede, en este caso, permitir que todos se lleven fuera del país. Es el negocio más rentable del Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano no arriesga un solo centavo. Si bien es verdad, los recursos son del Estado, pero ellos no arriesgan, ellos solo cogen, como dice, libre de paja, utilidades, o sea, va a la mitad, no menos de la mitad va a coger el Estado de lo que se gane ahí. ¿Y cuáles son los mecanismos de control? Tenemos el Ministerio de Finanzas, tenemos el SRI, que pueden auditar, a ver, señor, usted, ¿cuánto está llevándose de ganancias de lo que está explotando aquí? No genera mucha confianza ahora, ¿no? Ahora, claro, pero es, ya no es problema de la empresa, es claro. Problema de estas autoridades, que tengamos autoridades claras, categóricas, a ver, auditémosle. Pero igual, se puede hacer auditorías externas. No, siempre hay una solución a un problema, cuando hay voluntad y disposición. Pero si la voluntad es no a la minería, no al extractivismo, oiga, ¿cómo creen que van a pasar a la fase, por ejemplo, los autos eléctricos? Para hacer un auto eléctrico se necesita 6 veces más minerales que lo que requieren actualmente. Por tanto, significa que vamos a necesitar más cobre. No habrá litio por ahí. Litio, claro que hay muchas cosas, sí. Hay litio, pero si no nos dejan ni explorar lo que está más a la mano, peor vamos a poder sacar el resto. Bueno, pero lo que pasa es que se piensa un poco en el nacionalismo, ¿no? De que la riqueza debería quedar para nosotros, ¿no? Sí, sí. No tenemos capacidad para invertir, pues ese es el problema, ni en telefonía, ni nada, no tenemos capacidad. Además de que yo, con lo que le digo, con lo que dice el 408 de la Constitución, es el negocio más rentable, la mitad. Oiga, si yo pongo una tienda y me van a decir que la mitad de lo que gane se va a llevarse al Estado, oiga, yo no pongo. Acá, en cambio, los mineros ya estamos conscientes. Mineral, sabemos. ¿Cuánto ya habría recibido el Estado de las otras empresas de otras jurisdicciones en el país aproximadamente? A ver, tenemos, por ejemplo, la inversión que le decía de no menos de 420 millones en la construcción de la mina, 226 millones impuestos sobre la renta, 52 millones impuestos sobre el empleo, 102.9 millones impuestos al valor agregado y derechos de importación, 15 millones anuales durante la vida útil del proyecto en empleo y seguridad social. La construcción, como le decía, 1.200 plazas, en operación vamos a tener al menos 500 plazas de empleo. Ah, otra cosa importante. Dentro del sector minero existe el cierre de mina y el post-cierre de mina. No es que yo, oiga, ya cierro la mina y me voy y me desaparezco. La empresa sigue siendo responsable. No va a quedar como Portobello. Exacto, exacto. Queda 5 años, al menos 5 años después de cierre de mina para ver si pasa algo. Y usted ya me tiene que mantener, exacto, las garantías. Garantías que usted, si usted hace algún daño, el Estado le ejecuta las garantías. O sea, no es que nos dan así nomás por darnos. El otro tema de lo que es sumamente de preocupación, el agua. A nosotros, los mineros, para darnos en la Secretaría del Agua una concesión de aguas, previamente tiene que haber agua suficiente en cantidad para los usos ecológicos, caudal natural y todo eso. En cuarto lugar está nosotros. Si usted ya tiene satisfecho las demandas anteriores, los agricultores, el caudal ecológico, recién ahí nos dan el agua a nosotros. Por tanto, y la otra cosa, orden de prelación. Orden de prelación. Y el hecho de que yo tenga la concesión de aguas no significa que yo pueda hacer cualquier cosa. No, estoy sujeto a que en cualquier momento viene la autoridad del agua y me dice, oiga, vea, usted está haciendo mal uso, le cancelo la autorización del agua. Ahora, ya en la parte final, ingeniero. Bueno, pero ¿cuándo se resuelve esto, no? Porque evidentemente ya esto sigue pasando el tiempo. Entiendo que la misma empresa está preocupada, el Estado tampoco no deja de preocuparse. ¿Qué aspiran ya en el escenario en el que nos encontramos en este momento? Bueno, la sentencia hay que cumplirla. La mayor parte de las obligaciones, casi la totalidad, le corresponden al Estado ecuatoriano. La empresa ha manifestado su predisposición de dar el contingente en lo que ellos sean necesario, ya sea en la información, ya sea en los instrumentos, ya sea en el soporte técnico, en lo que ellos quieran. Nosotros entendemos que
hay una traba ahora mismo, que es un tema de interés nacional, que las consultas ambientales están paralizadas, ¿no? La Corte Constitucional declaró que no funcionaba el reglamento que el presidente Lasso hizo. En este momento existe al menos 107 proyectos, y no solo mineros, porque muchos piensan que solo los mineros están en stand-by. Existen proyectos de los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer una planta de tratamiento de agua, un cementerio, una gasolinera? Ahorita no hay cómo. Ahorita ustedes, licencias ambientales están bloqueadas por la falta de esta ley. Y eso es uno de los pedidos que hicimos a los 5 asambleístas, que si quieren generar empleo en este país, tienen que dar la ley de la consulta previa y con su reglamento. Porque ahí se va a generar empleo y se va a generar riquezas. La minería es una buena opción para mantener la dolarización. ¿Por qué? Porque nosotros los minerales los exportamos y al rato de exportar regresan divisas. Entonces eso dinamiza la economía, o sea, se mantiene la dolarización. Es otra de las ventajas por las cuales en ese país debe desarrollarse la minería. Y finalmente, en el tema político, ¿qué escenario ven ustedes respecto pues, a que tenga incidencia en los temas que estamos tratando? Más tarde o más temprano, el gobierno que venga o el que le suceda va a tener que echar mano de la minería, porque el Estado necesita recursos. El petróleo se está agotando. Tenemos la minería. ¿Que tengamos que ser minería responsable? Desde luego que sí. O sea, ahí definitivamente, mientras exista pobreza, mientras exista inequidad, demandas de insatisfechas de seguridad, salud, educación, y tengamos un recurso en el subsuelo del cual podemos aprovechar y sacar divisas, algún rato se explotarán. Más tarde o más temprano se explotará. ¿El sector ha tenido un acercamiento con los dos candidatos finalistas? Sí, les hemos planteado a ambos candidatos, les hemos dicho, hemos sido categóricos. Tenemos que regresar al Ministerio de Minería, no por un capricho burocrático, no. ¿Por qué? Porque tiene que ser una institución sólida, fuerte, que controle y garantice que las actividades mineras se desarrollen en debida forma. De lo contrario, va a pasar lo que está pasando ahora. Hay minería ilegal por todo lado, por todo lado. No se controla. Y no se controla. Y están en Sixi, están en el Oriente, están en el norte del país y todo lo demás. Y están en la Ponce Enríquez. O sea, están plagados la minería. O sea, hemos dicho, a todos aquellos que han implementado una actividad minera tienen que ser regularizados, pero no indiscriminadamente. Esa actividad minera deberá ser regularizada siempre y cuando, previo un estudio técnico, ambiental, económico y social, sea viable. El candidato Novoa ha manifestado que hay que legalizar la minería. Claro. No sé si lo he escuchado, dice, no hay que, lo ilegal hay que legalizar, ¿no? Exactamente, y también Luis ha dicho que donde hay recursos va a haber una explotación minera, pero que esa explotación minera debe ser responsable. Y concordamos con los dos en ese sentido, porque ellos se dan cuenta la necesidad que tenemos de hacer minería en este país. Perfecto, ingeniero, gracias por su presencia. No sé si algo más quiere agregar. Que quedó la cosa final, no soy ingeniero, parezco, porque ya estoy tantos años vinculado, 30 años vinculado al sector minero, soy abogado. Dígame, doctor, ingeniero. Entonces, tanto estar desde tiempos de la Josefina, desde todo el estado vinculado al sector minero, entonces ya algo se aprende. Siempre se aprende, cada día se aprende algo. Bueno, en todo caso, gracias por su presencia, ¿no? A las órdenes siempre. Vamos con una pausa, que regresamos con más información. Tenemos mucho material para entregarles, queridos amigos, a través de Radio Noticias Cuenca. Este espacio llega hasta ustedes. Gracias, ¿no? Años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. En Caja, tu confianza. En el espacio hay mucho material. Saludos cordiales
A la gente que nos está acompañando a través de Radio Televisión Espectáculo, recuerde, hoy usted puede ver el fútbol tisgra, saben decir los chicos, ¿no? Gratis. Simplemente ingresa al Google, pone Radio Televisión Espectáculo, ya les vamos a recordar a ustedes los partidos un poco más adelante, pero podrá ver la señal de Radio Televisión Espectáculo y evite pagar, ¿no? ¿Cuánto vale la fecha? Creo que entre 6 y 9 dólares, ¿no? Aquí va a ser completamente gratis, así es que les invitamos, ya les vamos a dar la información respecto a los partidos que se van a jugar el día de hoy y que podrá ver gratuitamente a través de Radio y Televisión Espectáculo. También la gente de Radio Tropicana nos está acompañando en esta jornada. Bueno, luego de ese tema, yo créanme, soy propositivo, me parece que al país le hacen falta hacer las cosas bien. Convirtamos efectivamente, y somos un país rico en minería, hagamos minería, pero hagámosla bien, ¿no? No destrocemos el país, que es lo que está pasando. Hay minería ilegal y realmente lo que pasó con Río Blanco es una desgracia que está anunciando lo que podría pasar en Loma Larga. Señores, donde hay oro, hay presencia de gente. Esto es ya hasta histórico, ¿no? ¿Cuántas zonas se han destrozado como consecuencia de saber que hay oro y que no ha habido la intervención del Estado ecuatoriano, ¿no? Les saludo al doctor Juan Campo Verde Durán, que nos está acompañando, Gloria Junio. También les saludo a Alfredo Álvarez, que nos está acompañando, nos envía un mensaje y nos había hecho algunas preguntas. Bueno, Edgar Jara es un activista que también participa con nosotros. Escuchemos a don Edgar Jara. Este es un activista político quien habla sobre un tema. Él dice la pena o la cadena perpetua, ¿no? Sobre temas que deberían ser incluidos para que la gente no haga tanto daño al país. Escuchemos y veamos este mensaje de Edgar Jara. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Edgar Jara. Dice el candidato Noboa que va a crear la mayor cantidad de empleo a los jóvenes, para que estos con sus aportaciones pueda con eso garantizarse el pago de las pensiones de los jubilados. Un poquito romanticona esa oferta, tipo el millón de empleo que prometió Lasso, pero es viable siempre y cuando garantice al país la seguridad, porque ningún empresario nacional, peor un internacional con medio dedo de inteligencia, va a invertir su dinero en un país donde las cárceles son manejadas por los delincuentes, donde la narcopolítica domina el país. Nadie va a invertir en un país con una legislación que protege al agresor, no al agredido. Primero tenemos que cambiar esa imagen del país, que las penas sean acumulativas. No, Pepito mata a María, pues máximo 40 años. Si mata a 20 más, siguen 40 años. Las penas deben ser acumulativas y ya el país debe empezar a hablar sobre la pena de muerte. Un tema bastante delicado, quizás no político para muchos, pero hay que hablar sobre la pena de muerte. Cambiar la legislación, que las Fuerzas Armadas tengan un real rol en la seguridad del país, que la policía, Fuerzas Armadas, incluso los guardias de seguridad tengan un entrenamiento más profesional. Y por supuesto, el legal porte de arma de personas que la preparen primero, ciudadano que califique primero y que luego tenga un arma y que la pueda usar. No para que coja y la tenga por tener, sino que realmente tenga el poder de pegarle un tiro al delincuente que se meta a su casa o aquí que pretende asaltarlo en la calle o le pretende robar o secuestrar. Esas acciones hay que tomarlas en el Ecuador para que el empresario pueda invertir. Entonces, con ese estilo de vida, el empresario diría, bueno, mi plata está segura, voy a invertir. Habrá empleo para los jóvenes, consecuentemente habrá también entonces las pensiones aseguradas de los jubilados. Hay que hablar con más claridad, con menos populismo, con menos fantasía para conseguir el voto. Creo que los ecuatorianos comenzamos a madurar y vamos a entender si nos hablan de esa forma, candidato Noboa. Hasta mientras seguimos conversando más adelante. Tengan una muy buena tarde. Pasen bien. Saludos a Edgar Jara, que envía sus comentarios. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, sinceramente. Sí estoy de acuerdo con la cadena perpetua, ¿no? Porque, carambas, uno dirá, si la delincuencia es capaz de privar de la vida a ciudadanos que no tienen nada que ver con sus actividades, me parece que es terrible, ¿no? Pero yo sí creo, y a mí me da sinceramente la impresión, de que la cadena perpetua se debería aplicar, por ejemplo,
a narcotraficantes, ¿no? A gente que le roba al Estado ecuatoriano. Allí de pronto vamos a necesitar una cárcel como la que hizo Bukele, ¿no? Para meter a tanto ladrón que se roba la plata en los ministerios, que se roba la plata en los municipios, en las prefecturas. Es que no hay derecho a que el dinero que es fruto del sacrificio y del aporte de la ciudadanía se lo roben con una facilidad increíble, ¿no? Y algunos haciendo presencia y haciendo actitud de una prepotencia increíble. Eso no puede ser. Yo personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Consecuentemente, no me parece la pena de muerte, no creo en eso, pero sí, por ejemplo, a un violador no le pueden sacar de la cárcel, que se quede allí. A alguien que comete un femicidio, que se pudre en la cárcel, ¿no? Al que viola a un niño, por Dios, no puede estar libre. Al que vende drogas y envenena al pueblo, cadena perpetua, ¿no? Entonces, aquí tenemos una legislación que sobre todo está hecha a gusto y a beneficio de la delincuencia. Eso no puede seguir funcionando así, ¿no? Así es que no comparto mucho la pena de muerte, que es una forma de sentencia muy popular en los países árabes, en los países asiáticos, donde efectivamente se genera una situación de esa naturaleza. Bueno, ayer hubo un suicidio aquí en la ciudad de Cuenca. Una señora de aproximadamente 60 años se quitó la vida. No se esclarece exactamente las causas. Dice que ha dejado una carta en donde acusa a alguien, ¿no? Yo no creo mucho en eso, ¿no? Yo no voy a matar porque alguien me hizo daño o le voy a dejar condenando y yo me quito la vida. No, en todo caso, los seres humanos tenemos que aprender a vivir en nuestra soledad, nuestra privacidad, nuestras cosas buenas o nuestras cosas malas, independientemente de que, carambas, le echemos la culpa a alguien. Pero escuchemos este reportaje de Galo Orellana sobre este suicidio que conmovió el día de ayer a este barrio, la avenida Escandón, ¿no? Este es el caso. Veamos, por favor, este video. Va a salir el camión de medicina legal para conducir al cadáver, víctima de una muerte violenta aquí en la avenida Escandón y Francisco Cisneros. Vamos a recabar información en este momento, a ver de lo que se trata. Personal de la Policía Nacional, trataremos de conversar con el coronel Ayama. Coronel, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Podemos saber de lo que se coronel, trata? ¿Puede esperar un ratito para que sea todos? Bien, entonces estamos ya en este momento con el coronel Ayama. Buenos días, por comentarles que nos ha citado aquí a varios servidores policiales, las unidades especializadas, a verificar el fallecimiento de una persona. De acuerdo a las investigaciones preliminares que han realizado ya las unidades especializadas investigativas, se conoce que presuntamente se trataría de un suicidio. Se conoce también que hay una carta exculpatoria de la hoy fallecida y también se conoce que ha tenido antecedentes recabando, como ustedes conocen, las unidades investigativas para adjuntar al expediente de este caso. ¿Qué nos sucedió el día de hoy? Eso está en investigación. Mayores datos podría darlos las unidades especializadas, las unidades investigativas. ¿En qué lugar y quién fue, se encuentra el cuerpo, por favor? De acuerdo a lo que me han hecho conocer, el cuerpo estaba recostado sobre una cama. ¿Pero víctima de qué es este fallecimiento?
qué circunstancias se dio? La hoy fallecida se ha intentado quitar la vida y lo ha logrado. Lo ha hecho con un arma blanca, con un arma corto punzante. ¿Ella es empleada o es propietaria? ¿Es empleada la empresa? Al parecer es propietaria de este local. ¿Los testigos han dicho algo? Sí, se ha entrevistado, como les decía, las unidades investigativas se han entrevistado con los hijos, quienes nos indican lo que ya les mencioné. Y la señora ha tenido anteriormente ya intentos de suicidio, y que lo más probable es que hoy lo ha logrado. ¿Usted se conocía? ¿Sí? ¿Vecina suya? No, yo vivo más abajo. Por eso yo me entero, no digo en las redes sociales, ¿qué está pasando? Entiendo que se está haciendo la investigación, hay vecinos que han hecho el reclamo correspondiente. Consecuentemente, esta situación que se ha presentado, por supuesto que ha generado consternación en el vecindario, porque la señora evidentemente ha sido conocida en dicho sector. En todo caso, ustedes allí tienen el dato correspondiente a este suicidio, que por supuesto es de lamentar. Bueno, los partidos, ya les vamos a dar a conocer este tema. La expectativa, por supuesto, está en el compromiso Argentina frente Ecuador, partido que será efectivamente a las 19 horas. Antes, 17:30, Paraguay frente al Perú, 18 horas Colombia frente a Venezuela, y lógicamente hay partidos que van a coincidir justamente en lo que tiene que ver al horario. Bueno, esto como dato. Ayer Renato Ceballos, que es general de policía, dio a conocer sobre la detención de tres sujetos, o de más bien de ocho sujetos, de una banda que estaba dedicada al secuestro, ¿no? Y la verdad es que esta situación lamentablemente se está dando en el país. El secuestro, los delincuentes buscan diferentes alternativas para obtener dinero. Veamos qué es lo que dijo Renato Ceballos con respecto a estos secuestros. Es gratificante poder demostrar a la ciudadanía el trabajo profesional de todas nuestras unidades y de toda una institución por el bienestar de los ecuatorianos. Es así que el día de hoy, por un caso que se produjo el 31 de agosto de este año en el sector del Parque de la Paz, alrededor de las 12:45 de la tarde, donde fue secuestrado un ciudadano, quienes sus secuestradores pedían $100,000, el día de hoy lo hemos liberado sano y salvo. Y asimismo, el 2 de septiembre de este año, en el sector de del Parque Samanes, alrededor de las 10:30 de la noche, un padre y su hijo, de 54 y de 21 años, también fueron secuestrados y cuyos captores pedían una recompensa de $100,000. Estos casos han sido resueltos por la Policía Nacional y cuyo efecto tenemos 8 personas detenidas. Pero hay que establecer nuevamente, hay 2 personas de ellas que tenían medidas sustitutivas otorgadas en agosto de este año, hace apenas 15 días fueron liberados y hoy nuevamente son capturados por la policía. Y otro de ellos que desde el año 2022 también tiene medidas sustitutivas por tráfico de municiones. Estos son los casos que nosotros alarmamos a la ciudadanía. Nos tiene muy preocupados el accionar de la justicia. Esto se ha vuelto una puerta giratoria para los delincuentes. Todos los días tenemos personas detenidas y también a las 2 semanas estas personas son liberadas y nuevamente vuelven a actuar. Muy agradecidos con los medios de prensa y hoy podemos dar esta noticia de felicidad para sus familias y de un gran orgullo para la institución. Comandante, ¿cómo se dio la operación? Hay en el Guayas en total, ¿cuántas personas secuestradas hay? Tenemos de 37 casos que ha llevado la UNACE, los 37 casos los tenemos resueltos en la zona de la zona 8. ¿A nivel nacional? Hay varios casos que están en investigación, ahí todos los días tenemos un incremento de casos, hay muchos casos que están en redes sociales y mantenemos la reserva justamente por el éxito de la investigación. ¿Cómo se dio la liberación, comandante? Bueno, UNACE tiene obviamente todo un entrenamiento, una capacitación que permite justamente dar efectividad a los casos que son denunciados, tanto por las redes sociales como también por el accionar de las denuncias de los familiares.
¿Ellos están a salvo, no tienen ninguna herida? No, están totalmente salvos, se les ha hecho su chequeo médico y hoy vamos a proceder a hacerles la entrega formal a los familiares. ¿En el sector de Samanes qué pasó específicamente? ¿Qué más? En los dos casos es un modus operandi muy similar, un vehículo con cuatro ocupantes que les cierra el paso e inmediatamente las cuatro personas hacen el abordaje de las víctimas y se las llevan retenidas. ¿Ya las habían estudiado de repente o aleatoriamente? Estamos todavía finiquitando algunos temas de la investigación, pero lo más importante es que hoy le estamos entregando a sus respectivas familias. ¿Las ocho personas qué papel cumplían? Bueno, son parte de la organización delictiva. Todavía se sigue investigando más a profundidad, pero sin embargo hay dos personas que tienen medidas sustitutivas, una desde el año 2022 y otra hace apenas 15 días. ¿Dónde fue la liberación de esta persona? Fue dado en el sector del Arbolito, en el Cantón Durán. Dato exacto sobre esta ola de secuestros, mucha gente está pagando, ¿no? Prefiere por las amenazas no avisar a la policía. Así es que hay, sinceramente, que tomar las precauciones del caso para evitar justamente este malestar, ¿no? Y generalmente, de lo que también dice la policía, ahí había un videito de la captura, ¿no? Sí tenemos, ¿no? Ese videito en donde, pues evidentemente, se está mostrando el desarrollo de esta captura, en donde, pues evidentemente, la policía hace su seguimiento. Pero me decía un representante de la policía que es muy frecuente el tema de los secuestros y es en todo el territorio nacional. Así es que cuiden a sus niños, cuiden a sus familiares, que tomen las precauciones del caso para evitar justamente los malestares. Miren ahí, ¿no? Miren, ahí están, fueron recuperados, ahí están las imágenes, ahí están las ocho personas detenidas que tenían y que pedían 5 o 10 mil dólares, es decir, ellos van, como alguien diría, a tratar de hacer del secuestro una actividad en donde el flujo de recursos económicos fruto del secuestro sean evidentemente un poco rápido, ¿no? Es decir, 10, 5, 3 mil dólares es lo que solicitan y lógicamente hacen con varias personas. Ahí están los pillos, ¿no? Fruto de este trabajo de la policía. Por lo que, repito, es muy importante, es muy necesario justamente que haya una intervención permanente de la policía y que se tomen las precauciones. Sobre todo eso está pasando con mucha frecuencia, sabemos nomás, en las ciudades de Quito y la ciudad de Guayaquil, donde se están dando situaciones de esta naturaleza. Bueno, esto en todo caso es una advertencia para que tomemos las precauciones del caso. Este tema sí es evidentemente muy preocupante. Y me refiero a que se ha generado un tema que nos debería alarmar más a los ecuatorianos, sobre todo este llamado, por favor, a los padres de familia que tienen niños, a los abuelos que también son custodios de sus hijos o de sus nietos, cuyos padres están, muchos de ellos, en el exterior, o descuidan o dejan como custodios a los abuelos, que muchos de ellos ya jubilados no tienen nada que hacer. El tema es que se filmó, incluso puso una película que se llama Sonidos de Libertad, que queremos verla. Es una película que me han dicho varias personas, te hace hasta llorar como consecuencia justamente de lo que se está viviendo y de lo que está sucediendo. El negocio de utilizar a los niños para que pedófilos, millonarios, pagando fuertes cifras. Hay dos holandeses que fueron detenidos, están presos, que están sentenciados y que formaban parte de esta red de utilizar a niños, muchos incluso dicen con la venia de los padres. Les daban un billete, préstame a tu guagua, varoncito, mujercita, entre 10, 11, 12 años, y les entregaban a estos enfermos, ¿no? Para que justamente hagan de las suyas en su enfermedad sexual, ¿no? Porque esta es la situación, la pedofilia. Hay países en donde significa hasta la pena de muerte, ¿no? Cadena perpetua. Aquí, carambas, todavía las leyes son demasiado generosas para este abuso infantil. Vamos primero con la nota, que es lo que manifiesta
Esto recogemos incluso de la televisión internacional lo que se denuncia. Escuchemos y veamos esto, por favor, que tiene que ser una alarma para los padres de familia. Hay que cuidar mucho más a sus niños. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El turismo sexual es una de las actividades ilícitas más lucrativas y una plataforma para trata de mujeres y niños alrededor del mundo. En Ecuador, las autoridades están alertas sobre el incremento de usuarios de este negocio irregular ligado a otras formas de abuso como la pornografía infantil. Yo tengo una orden de allanamiento. Cuando la policía allanó este hostal en Canoa, provincia de Manabí, el pasado 23 de junio, no solamente encontraron al extranjero identificado como Leslie Servas, quien era el dueño del inmueble, sino a un niño y a un adolescente. En el lugar habían dulces, consolas de videojuego y otro tipo de artículos que habrían sido una especie de carnada para atraer a los menores al lugar en donde se dedicaban a producir pornografía infantil. Pero este sitio no solamente servía para generar este contenido ilícito. Las evidencias indican que aquí también se promovía el turismo sexual. Una vez en el país o en el lugar de alojamiento, les proveían de menores de edad, de niños que oscilan entre los 8 y 12 años. No importa, no tenían el establecido si eran solo niños o niñas. El turismo sexual es la tercera industria ilegal más lucrativa. Según la OIT, mueve alrededor de 30 mil millones de dólares anuales. Normalmente están apegados a lugares donde tiene que ver los temas de marítimos. Entonces, en temas, por ejemplo, en provincias costeras, en Galápagos, en lugares que tienen puertos. Es muy, muy relacionado con este tipo de lugares. En nuestro país, esta clase de actividad está tipificada en el Código Penal en el artículo 102, en donde se establece penas de 13 a 16 años de prisión. En cambio, para el delito de pornografía infantil, la sanción es de 13 a 16 años de cárcel. Ambos ilícitos que tienen relación preocupan a las autoridades. En lo que va del año, 7 personas han sido detenidas relacionadas a la pornografía infantil. No, sino que se trata ya de que el Ecuador puede convertirse, podría convertirse en un país en el que se produce y se almacena este tipo de material. Por lo cual hace un llamado a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 1-800 delito u otras dependencias como la Policía Judicial o DINAPEN. Carolina Basante, Noticias 7. Atención, amigos. Esa es la imagen que tenemos a nivel internacional, ojo, ¿no? Miren, en el nivel que le ponemos a nuestro país como consecuencia de esa exagerada libertad de ingreso y de presencia. No solamente acusamos a cierto grupo de venezolanos que vienen a hacer el mal, hemos visto colombianos, peruanos y europeos. Son 2 holandeses que están detenidos y que están sentenciados a 10 años de cárcel por este acto execrable. Por Dios, cuiden a los niños, ¿no? No permitan y no les den mucho espacio para que estén libres. Y claro, se van a canoas donde hay una extrema pobreza, les calientan a los padres para hacérselos simpáticos. Y claro, hay mucha gente que se deslumbra viendo a un extranjero, ¿no? Que detrás de ellos hay un negocio millonario que incluso llevó a que, en este caso, Tim Ballard haga una película que se llama Sonidos de Libertad. Han sido víctimas ya docenas de niños, ¿no? De acuerdo a los datos que se dan a conocer, se hablan de casi 400 niños que habrían sido utilizados por pedófilos y teniendo estos 2 holandeses como intermediarios. Y aquí se habla de una actividad internacional mundial. Hay gente que aparenta ser normal, el desequilibrio es evidente en el ser humano cuando concentra mucho su atención en unas cosas. Hay gente que se dedica a hacer millones, pero se pierde en el escenario de tener equilibrio mental, por ejemplo. Esto es muy común en los seres humanos. Tratar de tener un equilibrio mental significa prepararse, significa tener una vida sencilla, ser un buen lector, no quererse pasar de listo o de súper inteligente, tener buenos modales. Y la verdad es que nuestro Ecuador a ratos es tierra de nadie, y porque la propia ley y la constitución así lo permite. Aquí entra cualquiera, ya, por Dios, cambiemos la política migratoria.
no es que hay que perseguir y colocarse en un plano. Si viene un personaje de otro país, cualquiera que este sea, y viene a aportar para el país, bienvenido. Pero si tenemos gente que viene con una ficha huyendo de su país y que son enfermos, ¿no? Enfermos como estos holandeses, merecen control. Miren, ¿no? El periodista Ramos hace una referencia a esta película, porque hay que verla, Sonidos de Libertad, para ver si es que la gente se conmueve. Veamos, por favor, este trabajo en donde, pues evidentemente, hay un tráiler, hay una situación en donde se refleja el desarrollo de esta película. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Bueno, ese es el tráiler, ¿no? Ese sonido Freedom. De acuerdo al informe, ya está en la plataforma streaming en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Repelisto. Esto ya está, ustedes la pueden ver. Esta película ya está en las plataformas, que ustedes la pueden ver, y la verdad es que es recomendable que ustedes vean esta película, que creo que nos va a dar además una visión y poner los pies en el suelo respecto de lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? De esto los gobiernos hacen muy poco. El arquitecto Fabián Merchá me pone por acá, es evidente, hablan de turismo sexual, sí, arquitecto, eso es lo que se está hablando, que hacen turismo sexual, es decir, le brindan sobre todo a gente enferma, gente por lo general que tiene mucho dinero, y le ofrecen la llegada, como cualquier plan turístico que hace un ser humano. Y aquí se hace eso para que vengan depravados, ¿no? Vengan gente dañada. Y la verdad es que en eso está el Ecuador. Tenemos que comenzar a pensar en blindar a nuestro país, a nuestros niños, a la gente. Estamos viendo secuestros, este tipo de situaciones a la niñez. El arquitecto dice, muy buena la película, hay que apoyar esa obra del cine independiente, recomendada la película. Póngale la siguiente, que es un poco más una referencia. El periodista Ramos le entrevista a uno de los actores, ¿no? Escuchemos qué es lo que dice, porque vale la pena que le demos atención a esto. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer.
Esto es parte de la película El sonido de la libertad. Retrata el rescate de 127 niños víctimas de abusos sexuales en América del Sur y está basada en una historia real. Los valores de la película reflejan también la lucha que el actor y productor Eduardo Verástegui ha realizado durante años para cambiar la industria del cine y para demostrar que no todo tiene que ser sexo, sudor y violencia. Eduardo, gracias por estar aquí. Recordábamos que 4 veces que hemos estado en esta conversación, ¿no? Gracias, Jorge, gracias. Y creo que al final tenías razón. Cuando rompiste con las telenovelas, con las películas de violencia y sexo, pocos creían que ibas a poder tener éxito. Y mira dónde estás. Bueno, gracias a Dios, Jorge. Como bien sabes, yo le hice una promesa a mis papás, sí, a Dios, hace ya muchos años, de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y después de hacer esa promesa, me quedé sin trabajo 4 años. Y te criticaron por todos lados. ¿No? Ah, no, por todos lados. Incluso mis managers, mis agentes, mis publicistas, sí, mis abogados en ese entonces, pensaron que me había vuelto loco. Y tal vez sí, porque necesitas estar un poco loco, ¿no? Para aparentemente no había un camino, y lo que has demostrado con El sonido de la libertad y las otras 3 películas es que sí hay un camino. Distinto. Hay un camino. Mira, hay varios caminos. Cada quien, sí, escoge el suyo. Dios nos da la libertad, uh-huh, a cada uno de hacer con nuestras vidas lo que uno quiera. Y yo me fui por varios caminos hasta que encontré a mis 28 años el que yo creo es el correcto. La verdadera libertad, Jorge, no es hacer lo que uno quiera. Uh-huh. En mi opinión, sí, la verdadera libertad es hacer lo que es correcto, ser congruente. El árbol se juzga por sus frutos. De mí podrán decir cualquier cosa, pero juzguen mi trabajo. Y desde que hice esa promesa, he sido congruente. Bella, Little Boy y ahora Sound of Freedom. Las 3 películas que tienen en común son 3 películas que defienden la vida de todos, la vida de los niños de la calle, la vida de los niños víctimas de trata, la vida de los 7.000 niños víctimas de trata en todo el mundo, ¿no? Así es. Mira, es un problema global. En total hay más de 40 millones de esclavos en el mundo. Hay más esclavos ahora que cuando la esclavitud era legal. Muchos de ellos son niños, uh-huh, niños que son traficados, que son violados de 10 a 15 veces al día y por muchos años. Y cuando el cliente ya no los quiere porque ya no es carne fresca, ese es el vocabulario que ellos usan, pasan al segundo negocio, el mercado negro de tráfico de órganos. Los abren y los venden en partes. Cuando yo escuché estas cosas, Jorge, hace 8 años, gracias a Tim Ballard, de quien, uh-huh, baso la película, de quien me baso para hacer la película, yo ya no pude dormir, no pude voltearme hacia el otro lado, no quise guardar silencio y no me voy a quedar callado. Y sabías que tenías que hacer algo, hiciste El sonido de la libertad, basado en una historia real. Es la historia de Tim Ballard, un ex agente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que él y sus amigos, que son ex Navy SEALs, sí, ex agentes de la FBI, viajan por todo el mundo encubiertos a los lugares más oscuros del planeta a rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Y conocer a héroes reales, pues te inspira a hacer algo. Yo quise hacer algo, soy cineasta, tengo un arma muy poderosa de instrucción masiva y de inspiración, que es el cine, y estamos generando un movimiento que ya empezó. Esto ya no nos para nadie. La película se estrena el 4 de julio en más de 3.000 salas en Estados Unidos. Una cosa que me llama la atención es que los niños en el set no sabían que se trataba de una película. ¿Cómo se hace eso? No, Jorge, es que imagínate, niños de 5 años, de 6 años. Vi la película y hay niños por todos lados. ¿Cómo...? Nunca se enteraron de qué trata la película, cuidando su pureza, su inocencia, integridad en la película. Los papás estaban ahí en el set y Alejandro Monteverde, que es el director de la película, un genio, Picasso, Michelangelo, loco. Sabía cómo hacerlo. Sabía cómo hacerlo. Sabía cómo contarles historias, uh-huh, para sacar las emociones, las lágrimas, y ya después en la edición, en postproducción, creas la magia del cine. Pero esos niños no sabían que estaban en una película. No, bueno, sabían que estaban en una película, claro, pero no sabían la temática. Ellos estaban haciendo un cuento. Por ejemplo, cuando Miguelito, uno de los niños en mi opinión, ellos son los héroes de la película, estos dos hermanitos que se ayudan para salvarse, ¿no?, el uno al otro, hay una escena muy importante donde tienen que llorar. Y Alejandro le empezó a contar historias de que su abuelito, que acaba de morir, estaba muy orgulloso de él y estaba viéndolo cómo se estaba convirtiendo en una estrella, y el niño empezó a llorar. ¡Rodal! Ya está. ¡Fílmale! Y queda, eso lo utilizan acción. Luego para la película. Así es, Jorge. ¿Puedo saltar a otra cosa? Sí, me imagino a... Sí, es que quiero saber si quieres ser presidente de México. Esa no la veía venir. Mira, Jorge, yo hice un llamado hace poco en México, subí un video a mis redes sociales, invitando a todos los mexicanos a participar en política, de manera más directa. Y dijiste, México no anda bien. No anda bien. ¿Cómo ves tú? ¿Anda bien México? Hay muchas cosas que no. Así es, y eso... A mí me duele, Jorge. Yo me vine a Estados Unidos a conquistar el sueño americano y gracias a Dios lo conquisté. Pero en el 2015 regresé a México. México tiene un potencial tremendo. Podemos construir el sueño mexicano todos. Yo sueño
con ese día donde ya nadie tenga que irse del país por falta de oportunidades o necesidades. Somos águilas reales, no aves de corral como nos han hecho pensar, de brinquito en brinquito, no vamos a llegar a ningún lado, lo dije en el video. Entonces, mucha gente me ha invitado a participar en política, a dar este paso, lo estoy evaluando, estoy pensando, estoy rezando, porque quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Estás considerando si te lanzas como candidato a la presidencia? Veo que traes la bandera de México incluso, ¿no? En mi corazón, pero aquí está representado. Pero entonces la decisión es algo que estás considerando que no has tomado todavía. ¿Cuándo sabremos si te lanzas o no como candidato? Mira, subí un Twitter hace unos días invitando a la gente, al pueblo de Dios. Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho. Soy agnóstico, okay. ¿No? O sea, quisiera tener la certeza, pero no la tengo. Y quisiera tener tu fe, pero no la tengo. Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo. Bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno. No quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Perdón, pero es que te lo agradezco y lo respeto. Porque eres una persona buena, Jorge. Y lo respeto totalmente. Uh-huh. Pero esa certeza, esa fe, no la tengo, Eduardo, ¿no? Es una gracia. Yo soy católico por la gracia de Dios. Y yo quiero que vivas esa... Yo quiero que la vivas, que vivas esa fe, Jorge, porque te conozco. Eres una persona entregada a tu trabajo. Te preocupas por los demás. Actúas mejor que muchos católicos que se dicen ser católicos y no hacen ni la mitad de lo que tú haces. Entonces, no quiero imaginarme lo que tú harías de la mano de Dios. Déjame terminar regresando a la pregunta. ¿Cuándo sabremos si te lanzas a la presidencia? Te prometo que tú serás de los primeros. Pisaba, el caballero que está hablando es el que hizo la película, ¿no? Se llama Eduardo Verástegui, Córdoba. Es mexicano, es productor, ex cantante, activista político mexicano. Es conservador, además es filántropo, activista, ¿no? Y claro, ustedes le ven contrario a Jorge Ramos, que es ateo, ¿no? Está hablando de Dios y no le, incluso le corta porque le hace una oración a Jorge Ramos, dice, bueno, ¿no? El tema es que este caballero es muy querido en México. Él es el productor de la película y él manifiesta que su actividad se encamina sobre todo a volver a sensibilizar al ser humano con respecto a su papel justamente en la sociedad. Situación que, por supuesto, no es tan sencilla que digamos, que es un poco difícil, y la verdad es evidente que la actitud, ¿no?, del ser humano tiene que ir cambiando, y por eso es que bien dice... mucha gente que me está aquí comentando que esta película, los que ya han visto, véanla, ¿no? Porque al ser humano le va a terminar sensibilizando en un mundo tan duro, tan complicado, ¿no? Dice el arquitecto Merchan, la película nos vuelve a ser humanos, nos vuelve a ser humanos que hemos dejado de lado, y eso es muy cierto, ¿no? Y la verdad que esta situación... es interesante. La gente dice, no soy político, no me gusta, pero no han entendido que la política mueve el mundo, pero la política bien llevada, arquitecto, ¿no? No haberse convertido en una actividad para el robo, para el saqueo, para cometer atrocidades en contra de la sociedad, ¿no? Y la verdad es que vale la pena que vean esas películas, ¿no? Y realmente cuiden a sus niños, no les den mucho espacio. Hay historias conmovedoras, incluso no solamente pues en el ámbito de la película, es cierto, ¿no? Hablan de turismo sexual, ¿no? Y eso es lo que se refleja cuando a estos pedófilos, a estos enfermos, les traen acá a América Latina, que son lugares, y lo que dice el productor es realmente de susto, ¿no? Les utilizan a los niños, les abusan sexualmente, 10, 12, niños de entre 11, 12, 13 años, les abusan sexualmente por un buen tiempo, y luego, caramba, viene lo otro, que es terrible, y que también es una denuncia mundial, la venta de en este caso, de las partes de los niños, ojos, riñones, es decir, se venden los órganos, hay un negocio y una venta mundial de órganos
de sobre todo de niños, ¿no? De adolescentes, que sobre todo tiene a un país como la India como uno de los que más incidencia tiene respecto a este tipo de actitud. Me decía un amigo que había estado en ese país, que alguna vez le llamó mucho la atención, estando en Bombay, ¿no?, allá en la India, que habían niños, casi niños, sin ojos, por ejemplo. Les habían sacado los ojos, ¿no?, para venderlos, u otros órganos, ¿no? Básicamente le sacan cualquier órgano que necesita posiblemente alguien por un trasplante. Esa es la dura vida que estamos viviendo. Bueno, cierro el espacio, ¿no? Ya nos quedó más tiempo. No, pongo la paginita de Radio y Televisión Espectáculo. Hoy hay fútbol. Carambas, no deja de ser, yo diría, un poco para distraernos. Hay gente que posiblemente no le gusta el fútbol. A mí me ha gustado siempre, he practicado. Pero bueno, no deja de ser de alguna manera un alivio a esta dura situación que nos debe llevar a que pensemos más en nuestra familia. Si tenemos pocos amigos, valoremos a los pocos amigos y volvamos a recuperar la conciencia de que la vida sencilla es la que más nos debemos preocupar por tenerla, ¿no? Bueno, esta noche juega Argentina con Ecuador, 19 horas. Ustedes pueden ver a través de la pantalla, ingresando a Radio y Televisión Espectáculo. Igual el partido del día martes, 12, 16 horas, cuando Ecuador enfrente a Uruguay. Vamos a ver, tenemos un buen equipo, hay comentarios diversos, dicen que Ecuador ya es tercera o cuarta potencia. El Ecuador va a jugar con 3 puntos menos por el tema de Byron Castillo. El Ecuador también ha apelado y en todo caso, disfrutemos del fútbol, ¿no? Disfrutemos, hay gente que no le gusta, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, esta noche hay fútbol y ustedes la pueden ver a través de Radio y Televisión Espectáculo. Amigos, gracias por acompañarnos, queda el espacio grabado. Gracias por ser parte de nuestra actividad. Lo hacemos con mucho entusiasmo. No tenemos compromiso sino con ustedes, con la ciudadanía. A veces hay una distorsión, mucho insulto. Ojalá que esto se vaya acabando, que sea la racionalidad la carta de presentación del comportamiento humano. Vivimos días difíciles, ¿no? Y repito, cuiden a sus niños, que tengan una buena jornada y mañana nos vemos. Años y seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. En Caja, tú.